Ahora sí. ¿Qué pasó? Último programa y me boicotean la misión. Probando. Uno, dos, tres. Sí, seis. Sigo siempre probando. Último programa del año. Último programa, exactamente. Del año, no sé. Del año, no. Si no nos echan. Si no nos echan. Tal vez el 2014. ¿Quién dice? Lindo numerito para la quiniela. Sí, mirá. Si aguantamos un 2013, número Jetta, si los hay. Si los hay, que saca. El 14. Mire, todo se acababa en el 2012. Sí, con verdad. La película que se llenaba todo de agua y después salía un submarino. Todo de agua, destruida y al final y no pasó. Y pasó, nada. No pasó nada. Después el 13, que era todo para atrás. Y era acá estamos, ¿vio? Acá estamos, aguantando el último programa con una temperatura que no sé porque no puse. 76 el... grados a la sombra. 76 grados a la sombra, con sensación térmica de 110. Qué calor, no se puede aguantar. Acá abunda la calor. Abunda. Está lindo, es un caldo humano todo. Hoy nos pueden contar anécdotas de los cortes de luz. Qué bonito cuando se dice así. No me va a hablar Juan Pablo, ni lo que le digo, porque no quiero arruinar esta fiesta. Estamos vestidos de gala. Ahí me viste en la nueva casa que tiene Jorge Rial, ahí en Avenida Santa Fe, el 16 y que no sé cuánto. Y hoy por fin estamos acompañados. Por fin estamos acompañados con 12 criaturas del sexo opuesto. Claro, porque si no ya parecíamos claro, Jay Gallagher y Heath Ledger en Secreto en la Montaña. Secreto en la radio. Sí, Secreto en la radio. ¿No? Claro. Preséntense, chicas, por favor. Ahí cerca del micrófono. Ahí. Hola. No andan con vergüenza. Bueno, cuento. Sí. Ya. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Bueno, soy Natalia. No sé qué decir. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Por qué estás acá? Claro. ¿Te gusta el cine, los cómics, alguna cosa en especial? El cine. ¿Sí? El cine, todos los fines vamos. ¿Todos los fines de semana? Todos los fines, casi. Bueno, cuando podemos, vamos. Ok, bueno, ya vamos a hablar porque es tu mejor y tu peor película. Bueno. ¿Usted, señora? Bueno, hola, ¿qué tal? María Eugenia. Dale un poquito de power porque está en premio la chica. Después hay que bajar. Bueno, ¿no? Perdón, no vengo a la radio seguida. No, por supuesto. ¿Usted, señora, le gustan los cómics, las series de televisión, las películas, lo que sea? Sí, las series. ¿Series? ¿Sí? ¿Sigue series de televisión? Sí, muy bien. Sí, series sí. Estamos hablando como si fuera que no nos conocemos, ¿viste? Exactamente. Yo estoy quedando sordo, no sé por qué, porque yo me subo el auricular mío y yo me sigo escuchando bajo. Es así, hacemos lo que podemos. Es así. Bueno, bienvenidos al programa, el Carlos Andrés, el programa número... Creo que 11. ¿11? Creo, no quiero decir que no, pero no importa. Bueno, no vamos a ponernos. Es el último del 2013. Hace la calor. Claro. No vamos a ponernos a... Para la gente que se une de ahora, digamos, ¿qué se dedica al calabozo de la Andrés? Es un... ¿Cómo nació esto? ¿Qué nació en 1902? No, esto nació, no sé, una vez que yo tenía ganas de hacer radio y hablar de cosas que a mí me gustan y bueno. Y lo empecé haciendo un programa de una hora solo. ¿Solo? Y estaba el chico que operaba, Rodrigo Fredes. No me digas que vos estabas de este lado. Claro. Yo todavía nada, todo era el... Iba ahí, está la computadora esa. Uy, el tipo le pegaba a la computadora. No, había otra que andaba mejor. Bueno, entonces, vamos a decir, para 2014 que me programa solo. Venía yo con mi mochila ahí cargada de nerdismo y nada, hablaba una hora. ¿Una horita? Sin parar. ¿Y después empecé un programa 2 horas sin parar hablando solo? ¿Pero había feedback? ¿Había con el Facebook, el teléfono, algo? Sí, Facebook. Nada, teléfono tanto, pero Facebook sí. Después fui metiendo amigos, pero no entendía nada. Venía gente que me hacía el aguante, pero era lo mismo que estar solo. Claro, más solo que Tom Hanks en el Náufrago. Sí, Náufrago. Wilson tenía más onda todavía. ¡Wilson! Bien. Así que bueno, acá estamos en el último programa del año. Sí, señor. Acá está lindo, porque acá tenemos aire. No, antes había que hacer patria antes. El año pasado yo estuve acá siendo sin aire. Con un ventiladorcito que era... Si yo lo soplaba a usted era lo mismo. Claro, yo lo traía de casa, venía... Mirá vos. Y así venía, solo con mi humilde ventilador Top House. No hay que decir marca. Nah, no importa. Mirá, ¿sabes cuánto me aguanté? Lo pagué 70 mangos en el Coto Temperley. ¿70 mangos? Sí, estamos hablando de sí, años. Sí, del año de la vaca gorda. Y bueno, estamos acá en este programa que se dedica al cine, las series, los cómics, los videogames. Pero viste que cositas hace tanto raras calor que a mí no me dan ganas nada de eso. Yo hace tiempo que no me dan ganas de ver tele. Yo le soy sincero, usted porque tiene LCD, pero yo tengo el Telefunken en pal color que calienta como loco. Te deja atrás la sombra como Homero, al pequeño Homero. Exactamente, todo radioactivo, viste, entonces eso calienta, vio, señor Juan Pablo.
Pero así bueno, es. Estamos acá en el último programa del año del Calabozo San Andrés con lo más mejor y lo más lo peor. Lo más mejor y lo más peor del 2013. Exactamente, bueno, señor. Vamos a recordar las que ya no están. Como hace, viste, sí, el Martín Fierro. In Memoriam, después vamos a poner In Memoriam, claro. No sé qué tema ponen en los Oscars. No, pero poner algún que yo, la lista de Schindler, algún tema triste y después claro, poner y después el que. Sí, decimos. Cuando decimos los premios. ¿Quién se fue? Mirá quién no nos acompañó. El último, bueno, de Chava versus su bloque, ¿no? Porque ahora vamos a divagar un poquito. Ahora vamos a divagar un poco contando cómo pasamos las fiestas, comimos demás. Exactamente. De más. Usted, Juan Pablo, ¿cómo le fue en las fiestas? En estas dichosas fiestas del consumismo y del chantaclausismo. Nosotros empezamos el sábado, fuimos a comprar regalos. ¿El sábado? Sí. Un poquito tarde todavía. Un poquito tarde. Salimos de shopping, nos salimos el sábado a la tarde cuando la térmica era 50. Bien, hermoso. Así que no, fue una salida accidentada. ¿Por qué? Porque a mí solo se me ocurre pedir ravioles a la boloñesa. ¡Nah! ¡Juan Pablo! Cuando podía haber comido un churrasquito. Una ensaladita, papá. Nah, fue muy accidentado. Cuando estábamos en el garage le digo, volvamos porque... el auto del Andrés, el Torres Móvil. Era una ambulancia, sacaba la licuadora arriba y... Nah, digo, volvamos, y bueno, hice la gran escena de Jeff Bridges en Tonto y Retonto y me quedé un ratito ahí. Hidratándome. Agarrado de la taza del baño. Sí. Me estoy afeitando, le dije. Pero bueno, fue así. No, esa escena y otra escena memorable también de Ben Stiller en Mi novia Polly también. Cuando el tipo agarra, viste, estaba a punto de tener la noche sí. con Jennifer Aniston y de repente no sé, se le tapa el baño. Muy bueno. Bueno, a ver la gente que está del otro lado ahí conectada sí, por favor, vía Facebook. La gente de Facebook. Así vamos saludando. Bueno, no sé, yo voy a saludar a ver si estarán escuchando. Porque me pusieron que me gusta. Bueno, la amiga Pato Yandor, Néstor Fabián Mancilla, Emilio Arias, la gente de Ciudad Laponia, de Natalia, bueno, que está acá. Sí, señor. Así que bueno, toda la gente que sí, nos comente qué es lo mejor y lo peor en el del Facebook, 2013. En el Facebook de Juan Pablo Palacio y en el mío Luciano Aranda. Ahí y también está. Hay un evento que creé que se llama el Calabozo de Andrés, el Calabozo del Último Programa último 2013. Programa. Ahí también hoy es el Día de los Inocentes, ¿no? Sí, señor. Usted tiró una bromita, tiró. Yo todos señor. Los años tiró una. La única que me funcionó bien fue la de Chespirito. Que ya tiene sus años y estaba como ya pisando. Claro, y esa... Esa me funcionó bien porque vos ponías en el Google, murió Chespirito y te decían que sí. Claro. Entonces esa me... Después una hice con Schwarzenegger. Lo que pasa es que Chespirito está más... es Knocking on Heaven Door, digamos. Claro. O sea, ese no va a enterrar a todos. Nah, Chespirito. Es Highlander. Chespirito queda el último, soy leyenda. Él y Chabelo. Son los últimos que van a quedar. ¿Qué le parece, señor? Esas ricas fotos de Kentucky. Chabelo es muy popular allá. Acá no... Bueno. Y sí. Bueno. Y sí, qué sé yo. Vamos a preguntar a las chicas, ya que las tenemos acá. Si no, ¿cómo pasaron... sus fiestas navideñas, por favor, cuéntenos. Usted, cuéntenos. Bueno, yo, bien, tranqui, con mucho calor. Y el jueves, sí. ¿Cuándo fue? Claro, el miércoles fue 25, ¿no? Sí. Navidad. Y el jueves amanecí mal. Es por los excesos. Es por los excesos. Mucho, mucho. ¿Qué? ¿Mucho ¿cuál, qué? ¿Cuál fue el menú? De todo. Era un asco. Sí. Vio el pecado de la gula. Con ensalada de fruta. Exactamente. Claro. No, había asado. Y asado. De frío había todo. Después. Pero eran muchos ustedes. Y éramos bastantes, sí. Éramos más bastante. O menos, más de 10. Y sí, 10. 10, 12, tranquilamente. Y la vida fue re pobre, éramos 3 personas, 4 con la perrita. Una pobreza digna. Claro, mientras sonaba la Navidad de Luis de León Gieco de fondo en casa. No, no, muy triste la Navidad. No, pero acá en la Navidad, no sé por su zona, pero acá fue horrible. Porque bajé, dije, voy a saludar a amigos. Bajé. Pasaba el fardo, ¿viste? No había nadie. Y lo pasa y yo lo que noté, nosotros pasamos en Ezeiza. Hicieron pa 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 pa. Sí, acá también. Listo. Mi hermano que tiró una bengala que tardó con 45 minutos en apagarse, ya no daba más. Claro, era el pero challenger. Sí, ¿sabes qué? Mi hermano trajo una bengala del ferrocarril. No se sabe cuándo seguía. Mirá cómo será mi Navidad que era 2 de la mañana y estaba viendo el especial de Bob Esponja en Nickelodeon. Mirá. En ropa interior y comiendo ensalada de fruta. Mirá qué Navidad hermosa. No. No me haga imaginar, lo único que le pido no me haga imaginar, por favor. Así que con excesos y bueno, el otro día lo pasó mal, digamos. ¿Y usted, Natalia? Y yo ese día comimos asado, ensalada rusa que no puede faltar. No puede faltar. Y no, desde el martes hasta el jueves estuve dándole helado por el calor. Todavía siguen comiendo ensalada rusa. Pero no, por suerte no tuve ningún problema. No, bueno, está bien eso. Dichosa porque... Salvo el calor que no pude dormir bien, pero bueno. Y bueno, bueno eso, el calor eso es prácticamente todo. Todos. Yo la verdad no sé lo que es dormir ya más de 8 horas.
Nosotros tenemos un pequeño aire acondicionado de 2200 frigorías porque somos pobres. Bueno, pero tenés, te tira. No, todo en el comedor. En el comedor. Y mudamos todos los colchones, todo así tipo, viste, gitanillo. Y nos dormimos todos con ese pequeño aire que te tiraba algo de frescor. No, yo no sé lo que es lo pero, que viste, y más o menos con eso ya tirás unas 4 o 5 horitas, digamos. ¿Sabes quién está, que dice que le gusta? No sé si estará escuchando. ¿Quién? El señor Ariel Avilés. El señor Ariel Avilés. Tendría que estar acá presente escuchando. En el 2014 acá lo queremos acá. Ariel Avilés para el 2014 yo sí voy a hacer el por favor, comente todo lo que usted quiera, porque usted tiene es lo más grande que hay sobre la tierra, señor Avilés. Exactamente. Señor Avilés, le comentaba al señor Avilés que nos encontramos en la Comic Con. La Comic Con San Diego. Vamos. No, bueno, colegiales. Sí, no sé, colegiales. Sí. Nos encontramos con el señor Avilés. ¿Qué tal, señor? ¿Viste? Porque siempre te trata de usted, yo también, ¿no? Sí. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? Parecíamos dos viejos. Al principio dijo, ¿viste? Que no te sacó, ¿no? No, después, enseguida, ¿no? Porque hace poquito que nos veíamos, ¿viste? Dice, ¿qué tal, Juan Pablo, amigo de Juan Pablo Palacio de la radio? Sí, cómo no. Tal vez Juan Pablo aparezca por acá, le digo yo. No, que no aparezca porque esto se cae abajo, dice. Porque con todo lo que bardió, esto es como si fuera Al Qaeda, como si fuera Bin Laden, Juan Pablo Palacio acá, ¿viste? Pero bueno, contento ahí. Ahí acá estaba abanicándose, dice. Está con un abanico ahí. Está bien, hay que sobrevivir. Es un verano muy fuerte. Yo odio el verano, ¿eh? Sí, yo detesto a la gente que le gusta el verano. Detesto a la gente que le gusta el calor y el invierno. Sí. No, porque estoy más tostadito. Tostadito. Mañana no sé, que mañana tenemos que andar recorrido Parque Rivadavia y Parque Centenario. Estoy sufriendo. No, ¿en serio? Sí, mañana sí. ¿Por qué? ¿Qué evento hay? Nada, voy a buscar unos cómics. Pero a usted le parece, ¿por qué no espera la semana? El tipo es ansioso. Yo estoy ansioso, tengo que ir mañana, así que bueno. El tipo es ansioso. Tengo que ir hasta allá, hacer un viaje para. Y bueno, hay que alimentar la bestia que uno lleva adentro. Lo que noté es que hay muy poco cohete, ¿eh? Antes no estaba, no, antes es verdad, estaba el niño molesto que tiraba el pa, pa. Yo era pa, uno a la hora de eso, la pero ahora de que tengo perrita soy mejor persona. Usted está grande. Usted parece un ogro, pero adentro es un dulce de leche, Juan Pablo. Yo soy un bocadito cacho. No, yo no tiré que piloto. Mi hermano sí trajo bastante. ¿Ah, sí? Sí. Usted que es Rambo, ¿no? Mi hermano sí. Así también una vez casi mal perdí un ojo. Cuénteme, expláyese, por favor. No, tiró un tres tiros y no tenía mecha. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Y le puso un fósforo. Claro, dijo. No. Y le voló a la cara a él y a mi viejo. Quedaron los dos con el. ¿Y que le apuntó a tu viejo? No, lo explotó a los dos. ¿Viste los dibujitos cuando quedan? Parecían el Two-Face. Two-Face parecían, quedaron así. Parecía el perrito ese que tiene el ojo con la manchita de ojo. Sí, más o menos, así quedaron los dos. Bueno, pero no aprende más. ¿Ve? Bueno, pero ve, hay que concientizar un poquitito. Nada, andar apuntando con no, el. No, 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 vamos, así se casa el tío José y claro, le apuntamos con la sidra. No, eso el no cuatro va. ¿Cuánto subo? Creo que 20. ¿20? Es poquito. Poquito. Venimos bien. La época que era. Porque tenés que darte. A las 12 de la noche era. Tenés que darte era Kuwait a las 12 de la noche. Sí, ahora sí. No, ¿viste? Se escucha. En Crónica siempre el otro día aparecen, ¿viste? Sí, Instituto del Quemado. Es que la fiesta es eso, levantarte temprano, comer el pan dulce que quedó en la mesa, ya seco con mate mientras ves los accidentados en Crónica. Está bueno, usted no se priva de nada. No, a mí me gusta ver eso. O me gusta ver la 9 de julio al mediodía, que no hay nadie. Eso, yo disfruto viendo esas cosas. Está bueno, porque está bueno para filmar eso, para filmar una tipo, Soy Leyenda, alguna cosa claro, así. Claro, algo así. Bueno, no sé, ¿quieres poner un mantito de piedad con algún sistema musical? A ver, ¿qué tema puede ser? Y no sé, póngase algo alegre, no tíreme esas cosas así raras que pone usted. Alegre, alegre, feliz, feliz. No sé, alguna cosita. Alegre, a ver. Ahora que voy a buscar en mi. Acá me manda un mensaje Ceci Pérez que está escuchando, me dice, si podés. ¿Qué hice acá? No. No, decime que vos estás de secretaria. No, le pasé el dato que estamos acá en la radio y ya se prendió a escuchar. Ah, muy bien. Saludos a Ceci Pérez y a toda la banda. Saludos a toda la gente. A Gabriel y a su niño, Santiago, que están escuchando. Y bueno, acá vamos a hacer lo mejor para que ustedes se deleiten un poco y hagan de su vida más grata, digamos. Bueno, con lo mejor y lo peor del año. Pónganlo en el Facebook, en mi Facebook, lo que sea. A ver, ¿qué fue lo mejor y lo peor del año a nivel cine, serie, televisión? Lo que ustedes digan, digamos. También, ¿por qué no? Cosas que le hayan pasado en la vida también, ¿por qué no? Lo mejor y lo peor del año. Pónganme en mi Facebook. Tengan poquito de paciencia porque mi computadora es un carromato romano. Pero bueno. Estoy buscando acá. Mientras usted busca, yo le voy a decir que este programa en la semana va a ser subido.
con un formato especial tipo Border It Rock, que va, en este momento lo estamos filmando a Juan Pablo. Es raro, es raro. Estás todos enrojados, Juan Pablo. Estamos transpirando. Y estamos filmando nosotros también, entonces va a haber una cosita así tipo filmación, fotos y qué sé yo, pero viste, esto ya crece de tal manera que no lo podemos controlar. Yo, bueno, vamos con un manto de piedad y volvemos. Dale. Yo, hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al Martín Fierro 2013. Y ahora vamos con la terna Mejor Programa Radial de Música y Variedades. Malditos Nerds, Border It Rock. El Oro y el Moro. El 10. Oscar González Oro. Radio 10. El calabozo del androide. Juan Pablo Palacio, FM Providencia. Bueno, y el ganador es... Juan Pablo Palacio, el calabozo del androide, FM Providencia. Se acerca al estrado Juan Pablo Palacio. Unas palabras, por favor. Bueno, muy agradecida a la gente de Actra. La gente, la sana competencia. ¡Oreja! Bueno, al negro oro. Fenómeno, el negro oro. Acá te quiere saludar Cacho Rubio con la chalina. La chalina de Cacho Rubio es fundamental. No puede faltar Cacho Rubio. Bueno, esto ha sido un año... sí, me están haciendo señal que me apure. Sí, por eso. Sí, hágalo rápido, ¿viste? Eso está. Aparece el coso, ¿viste? Y lo. Sí, me está Marley mirándome. Me está Marley que ya sí, que quiere está entrar. Marley que lo entregó con Andrea al Boca. Claro. Quiere comerse una araña, Marley, sí. Dale. Bueno, gracias a toda la gente que nos siguió este año y que nos va a seguir en el 2014, seguramente. Y nada, los quiero, los llevo en el corazón. ¡Ah! Esto es dedicado para la gordita de Banco Galicia. Así es. Muy bueno. Ojalá, mire si un día pasa eso, ¿vio? Yo le digo la verdad, va a subir usted solo, porque yo me voy a quedar comiendo. Ah, subimos ahí. No, yo me voy a quedar comiendo el pollo con champiñón, disculpe. Me voy a que me invitan a comer. Bueno, mira, acá el amigo Avilés ya empezó a poner que es lo más mejor sí. De año en serie. Mira, en series dice que es The Blacklist. La de James Spader, que no la vi, bajé el primer capítulo y vi apenas comenzó, me gustó que el tipo se entrega, no sé qué será. Esa se la debo, ¿eh? Y después pero dice la segunda temporada de Arrow. Ajá, sí señor, como que ya estaba mi amigo Flash. Intenté verla ahí, la primera temporada y no me enganchó, pero sé que es muy buena. Hágame caso, empiece de la segunda y va a ver qué es otra cosa. Pero no voy a entender, dice... Nah, sí. Ah, y acá, en esto sí estoy con Avilés, que dice el final de Spartacus. Spartacus fue espectacular. ¡Spartacus! Bueno, ¿viste Spartacus? Spartacus la última temporada no la vi. Nosotros sí veíamos. Sí. Está muy bueno. Lo que pasa es que Spartacus era un poquito fuerte. Sí, no era para ver en familia. Yo siempre hago ver... Le iba a hacer verla a mi vieja en la serie, pero claro, la dije no. Chinchulines y no, nada, por chico, todos lados. Era el cine de Venus a las 2 de la tarde. Claro, pero light, ¿viste? Soft. Acá dice lo mejor del año en películas: Thor 2, Star Trek, Into the Darkness y Los Miserables. Ahí solamente vi Thor 2. Star Trek, compré el Blu-ray el otro día y Los Miserables no la vi. Los Miserables, pero cantando ahí a Wolverine. A Russell Crowe. ¿Cómo cantará? Tengo la banda de sonido, después vamos a poner algo. ya se empieza a ver. Acá dice lo peor, mejor no recordarlo. Dice, bueno, no sé, está bien. Pero diga, ¿alguna película que no le haya gustado? Claro, cualquier cosa que haya visto este año. A mí no este me gustó la de Superman. ¿No te gustó la de Superman? No. Man of Steel. Bueno, uy, Man se corta y se... Me fui. No, se escucha. Ahí está, se escucha. Se escucha perfecto. Ah, debe ser mi auricular entonces. No, sí.
Bueno, sí, mi auricular. Bueno, acá tengo la gente de Ciudad Laponia, me mandó el video de Quemás, lo mejor, dice acá el video de Quemás que sacaron, que están acá por sacar un video de Te Traicionan. La verdad que altísima banda Quemás. Y acá me está diciendo Ceci Pérez que lo peor de la televisión fue la muerte de Pedro de Farsante. No, que... no vi Farsante. Claro, pero ahora está de moda. Yo, si quieres, le cuento el final a Ceci. No. Pues ya, pero es fácil. No, es lo que odia. No, porque lo peor que le puede llegar a esa persona es fácil. Porque ¿quién aparece ahora? Va a aparecer Pedro. ¿Y cómo aparece? ¿En forma de qué? De fantasma, no sé. ¿Y pero por qué lo ve el otro? Y porque se ve tan... No, pero no sé. Eso Pedro no lo va a buscar a... Ya te están odiando, olvidate que en 2014 ya se bajó, no te cuides. Bueno, después acá dice la de Sandra Bullock, cualquiera, yo estoy totalmente en desacuerdo. No, Sandra Bullock. No me gusta Sandra Bullock. La verdad, totalmente en desacuerdo. ¿Cómo que la pone como lo peor o lo mejor? Como lo peor. Y después, para un cachitito, porque esto es más lento que Esperanza de Pobre. Acá está. Porque murió. Claro. Claro, porque murió George Clooney también, ¿viste? No porque muere un actor que le gusta a ella, pero bueno, está bien. Hay que respetar. Big Bang Theory, lo mejor, dice. Big Bang Theory. Sí, señor. Acá tiene razón. Sí. Igual me quedé, no sé, en... ¿Cuál temporada se quedó? No. Estoy viendo la última, pero dejé de ver. No sé qué capítulo fue el último. Espérame un cachito, porque esto es muy lento, vio. Acá tengo respuestas. Empecé a ver la nueva serie para los fanáticos de Walking Dead, que trabaja el loco Shane. Ah, sí, es verdad. De Mob City. Es mucho de gánster y... Sí, Shane, es verdad. Está él y está Dale. Dale, sí, señor. Está buena, es rara la serie. ¿Pero eso es producida por el mismo muchacho? No, no sabe. ¿Usted sí, por Carabont? Claro, por eso los tiene. Está buena la serie. Está bien. Acá no está llega al nivel de Empire. Empire me encanta, Empire, sí. Es muy buena, pero... No sé yo, se disfruta. Sí. Bueno, tengo una pequeña listita de todas las películas que se estrenaron en el 2013. Que mi cerebro, totalmente calcinado, se acordó. Mire todo lo que escribí, A ver. Esto fue, soy sincero, la única oficina que tengo en mi casa es el baño. O sea, mientras yo estaba... Mientras estás ahí, exactamente. No, porque yo me inspiro. Es un lugar que, bueno, yo soy como Tanguito, que se inspira en el baño el baño de la Perla de Once. Exactamente. Bueno, Django es una película del 2013, pero nuestro país se estrenó en el 2000... es una película del 2012 y se estrenó en el 2013, en enero de 2013. La fui a ver con mi señora y salimos muy agradados. Sí, es verdad, eso también fue. ¿Compartimos? Sí. Vamos a mandarle un saludo a Torres, que espero que venga. Señor Andrés Torres, a Prapicua ya que... Por favor. Bueno, Gravedad. Porque yo estoy tirando la película y usted me dice si le gustaron o no, Dale. Gravedad, bueno, con George Clooney y Sandra Bullock, a mí me encantó. No sé, mi señora, que la yo no la vi. ¿Sí? ¿Le gustó? Yo tampoco la vi, pero dicen que está, los que la vieron dicen que está buena. O sea, el otro día pasamos por esos outlets donde venden DVD y estaban poniendo el final de la película. Nah, esas cosas no se hacen. Yo se le digo, sigamos de largo, porque por lo que vi era el final. ¿Qué escena vio usted? ¿Lo cuente así más o menos? No sé, vi Sandra Bullock en el cohete como queriendo regresar. Ya está, listo. Ya está, no cuente nada. Nah, bueno, Pacific Rim, la de los robots. Sí, y unos robots que luchan contra unos monstruos. Ese... Aparte está Guillermo del Toro. Es hermosa esa película. Aparte está Ron Perlman. Ron Perlman, o sea, hay un cierto así como un poquitito ápice de romance chiquitito así. Y después piña, robot, tres monstruos. Sí. Es lo más lindo que hay. Está el cara lindo este que ahora está en Sound of the Energy. Yo la serie la veo, por eso. ¿Cuál es? Porque no me acuerdo. Y el protagonista. Ah, el protagonista. El rubio. El rubio. Ese, yo digo, tiene que ser el nuevo Thor. Sí, bueno, pero... Por lo que ve, las chicas les gusta este Thor. Bueno, pero en algún momento irá a tirar la tuba ya. Bueno, Elysium. Elysium es una película que la dirigió el muchacho este que africano. Es africano, sudafricano, Clump, algo sí. Así, no me acuerdo bien. La tengo ahí, la compré la semana pasada, todavía no la vi. Excelentísima película, donde una historia que ya se vio muchas veces, pero está muy bien planteada, estéticamente es maravillosa, y Matt Damon, realmente lo reconozco, está muy bien. Man of Steel, la nueva de Superman, con el muchacho este que está... Henry Cavill. La chica se hace cargar la baba, pero a nivel... ¿Qué quiere que le diga? Falta 5 para el peso. Lo que pasa es que lo que hicieron... Falta 5 para el peso. Luisa Lane sí le dio la bandina. Sí, bueno, sí, eso sí, pero sí le dio lo que todo el mundo quería ver, que era el tipo de las trompadas limpias. Sí, es verdad. Media ciudad, y bueno. Es verdad. Ojo, yo después cuando la vi en cine no me gustó. Después hace poco la vi en Blu-ray con mi hermano y ahí y un como poco... que soy un par de puntitos. Claro, sí. Igual que el otro día vi Iron Man 3.
Ah, y a mí, a mi hermano le encantó. Subimos un par de puntitos. A mí igual me gustó, bueno, la 3. Iron Man 3, muchos no. Iron Man 3 estrenó este año. Claro. Y a mucha gente no le gustó y dejó como que deja de ser Iron Man, pero no, porque aparece un traje después. No, después pongámonos de acuerdo. Lo del mandarín. Que claro, que era falso. Eso claro, fue un golpe muy viejo. Porque yo digo, yo si este es el malo, ¿cómo va a ser esto, loco? Bueno, pero el verdadero mandarín era el otro. Claro, viste, pero no sé. Guy Pearce es, a mí me encanta, pero tenía que haber sido otra cosa. No sé. Un saludo a Laura y a Gianni, que están escuchando ahí, que son más fanáticas de Walking Dead que la vemos en el grupo. La mirá vos. No me sale pronunciar Tujado, el apellido. Está siempre ahí del otro lado. Gracias después, por estar escuchándonos. Que nos cuente también qué es lo mejor y lo peor del 2013. Tengo películas nacionales. A ver. Que fuimos a ver al cine acá con mi señora, que es Séptimo y Tesis sobre un homicidio. Ambas de Ricardo Darín. Ambas, el personaje que es un abogado, igual que El secreto de sus ojos, pero bueno, las dos están muy buenas. Séptimo pierde dos pibes. Ninguna vi, pero el tesis, Tesis sobre un homicidio. Todo me dice que qué pasa con el final. El final es muy polémico, ¿no? El final es muy polémico. Como porque, que se quedan esperando que. No sé, bueno, yo no la vi, no la verdad. En realidad parece como que sí y como que no. Que no. Viste, pero no lo explican. O sea, es una película que te deja pensando. Es como el final de. ¿Cómo se llama? La de los hermanos Coen, ¿era? ¿Cuál es? ¿Cuál? Porque la que estaba Bardem. Sin lugar para los débiles. Sin lugar para los débiles. Sí, tenía un final también como. Tenía un final que termina hablando Tommy Lee Jones con un viejo y le dice. Listo. O sea, se terminó la cinta, el rollo, claro, no sé cómo fue la mano. Bueno, sino, bueno. Bueno, se me colgó la computadora, así que. Bueno, sí, Thor in the Darkness. El Conjuro. El Conjuro, el gran Conjuro. Película, gran. Película de terror del año, diría yo. Junto con Mamá, también está muy buena. Sí, pero El Conjuro, además, la otra día la hice ver, se hice ver a mi hermana y a mi hermana, perdón, a mi hermano y a mi vieja. Sí. Y mi hermano ya no, dice que él ya no aguanta esas películas. Es como que tiene. Sí. Tiene miedito. Sí, ¿no? Antes las disfrutaban, ahora dice que no, pero bueno. Bueno. El matrimonio Warren. Exactamente. La noche de la expiación. O sea, sí. Sobre una noche, agarrá vos si querés, podés agarrar y amasijar a que vos quieras. Me falta ver esa. Está Insidious 2, capítulo 2. Sí. También. Ah, bueno. Que va a tener serie de televisión, dice. Sí, aparentemente. Después del que estrene el. Todo para juntar 3. Rúcula, ¿vio? Porque claro, es sí. Así la cuestión. Die Hard o Duro de Matar, Un Buen Día para Morir. La película de. La Duro de Matar me quedé en la 3 yo. Nunca más vi ninguna. Bueno, usted no vio la parte del pelado, cuando exactamente se saca el bisoñé. Claro. Y ya es el viejo querido Bruce Willis. Bueno, acá la película, soy sincero, yo la vi y deja bastante que desear. Le dan para mí gusto. Acá, le dan demasiado acá Gianni dice, un recital me tira. Dice que lo mejor fue para ella fue La Renga en Navarro. Tremendo recital, muy tranquilo, sin incidente. Está bien. Así que bueno, vale, está también recitales también, como que no. ¿Cómo que no? Lo que sea, nosotros fuimos a ver a alguien, nosotros. Ah, el 25 de mayo. Estamos con el bombo, por eso. No, el último recital que fui yo fue el de Los Pericos de Tal Bayano. Así que imagínate. Lo viste, fuiste a ver a Feliz Domingo. No, fue en el Luna Park, pero me regalaron las entradas por mi cumpleaños, no sé por qué, porque a mí no me gustan Los Pericos. Pero me regalaron las entradas, mi hermano me dice, te conseguí las entradas para Los Pericos. Y bueno, fui, viste, y la verdad que. Qué feo. Yo, del ritual de la banana no pasaba, Y no la tocaron encima. No, creo que decir, no, la verdad que. Pero estar ahí, viste, y todo, y yo sentado con otro amigo, y tal. Y bueno, sí, ¿qué querés? No problem, amigo. No, sí, yo. Ese fue, mirá qué recital fue. Ah, mira, acá se estrenó una película de Wind Rises, perdón mi inglés, de anime de Iwao Miyazaki. Dice bueno, que la, es la muy que buena, es fanática de Miyazaki. Es la última de sí. Sería de Ghibli Studio de Miyazaki, pero yo no la pude ver. Ah, siempre. Pero de Miyazaki, ¿qué puede recomendar usted? ¿Usted? ¿De Miyazaki? Oh, Totoro. Sí. Mononoke. No. Mononoke es muy buena. La princesa Mononoke es muy buena. La princesa Mononoke es muy buena. Muy buena. Había uno que era una nena que se perdía y después encontraba en una casa un lugar donde había muchos seres extraños. Ella también de ¿El viaje de Chihiro? No, el viaje de Chihiro. El viaje de Chihiro. El viaje de Chihiro. El viaje de Chihiro. También, esa fue premiada. Esa fue premiada, creo que. Para el Oscar. Para el Oscar, sí. Los premios, es muy loca esa película. Los premios Oscares. Oscar, ¿qué hace con Oscar? Que... Ahora, eso es una cosa. ¿Howard qué significa? Howard's. ¿Qué? Es Oscar. ¿No? Howard, no sé, extraño. Porque viste que dice Howard Oscars. You. Awards. No sé, bueno, no sé.
Este, Iron Man 3, bueno, ya hablamos. Este, ¿qué pasó ayer? Parte 3. Me falta ver a mí. Yo la vi. Está buena. Le falta ver, usted nos vamos a contar. No, porque me falta verla. Pero, le soy sincero, para mi gusto le dieron demasiado protagonismo al chino. El chino se pasa el chino, pero ya en esas pocas cositas esporádicas, ¿viste? Pero le dieron demasiado protagonismo al chino. Oz, el poderoso. Sí, Oz me gusta. La precuela del Mago de Oz. Con este. James Franco. Gracias que existe Juan Pablo, porque yo tengo Alzheimer. Dirigida por Sam Raimi. Exactamente. Gran película. A mí me gustó mucho. La vimos en La Valle. Sí. En el nuevo cine XXX3D, no sé cuánto. Pará, ¿cuántas X tiene? Porque era del ABC. ¿Ustedes qué película vieron? No, era el ABC. Pagamos una entrada y nos podíamos quedar todo el día. Con muchos señores que estaban ahí. Muchas, vendían Carolina la entrada. Era rarísimo ese cine. Ahí está arrancando, ¿eh? Bueno, After Earth, la última película de M. Night Shyamalan, con Will Smith y el hijo, Jared Smith. Lázaro dice que a él le gustó, pero bueno. A mí me gustó, está bastardeada porque no le gustó a casi nadie. A mí me gustó porque yo soy hincha de Shyamalan, aunque, ¿viste? Me gustaron todas las películas, menos la última que hizo de tipo Avatar. Bueno, a mi hermano esa le encanta, El Maestro del Aire. El Maestro del Aire, bueno, a mí no me gustó, ¿ves? Pero ese, acá Jenny dice... ¿Sabes cuál no le gustó a ella? Acá vamos, dice El Hobbit 2, dice malísimo. Dice, bueno, ustedes fueron a ver El Hobbit 2, yo no tengo ni idea. A mí me encantó, qué sé yo. Yo no leí el libro, cuenten. Entonces, no, pero, para, no me gustó. Qué sé yo, para mí fue mejor que la primera. ¿Sí? Sí. ¿Pero te deja con ganas de ver la tercera? Sí, totalmente. Sí, no, como estas son las que terminan mal, ¿no? Es que te querés matar porque sí, tengo que esperar un año. Para diciembre del año que viene. Claro, así que acá aparte está... Tenemos que ir a verla, a ver nosotros. Mucha acción. Pasa que son 3 horas, loco. Mucha acción, mucha acción... Estaba Legolas. ¿Legolas? ¿Vuelve Legolas? El Legolas de sí, la gente. Pero este vuelve. Es una mezcla de Rambo con. ¿Qué? Con la supremacía amor. Todo con la flechita, lo loco, ¿no? No, pero aparte el tipo rebotaba, era, no sé, era de God of War. Y la fueron a ver con ese sistema nuevo de. HDFX25A. 23A Power sí, X. No sé, sí. Nada más que el cine muy lindo, mucha calidad, pero el aire, bien, gracias. Y bueno, ¿vos querías ese sistema? ¡Bacatela, papá! Entonces eran 3 horas. Hay que pagarlo, eso se paga con el aire, papá. Eran 3 horas. Aparte vos transpirabas, estabas con el dragón ahí transpirando. Sí, ¿qué más? Claro, era super X... XA Power. Acá dice, para mí lo hicieron muy largo y si el libro es más corto para... Y bueno, pero esa la... Obvio, el libro es muy corto, pero... A ver, rúcula, la billulla, papá. Vale, el tipo le va a agregar, es más, para la 3 va a agregar... Mirá quién llegó. No, a ver, espera. O soy yo que veo como el pibe de sexto sentido. Mire que si se abre esa puerta yo tengo miedo. ¡Vamos, Andrés Torres! Un aplauso, por favor. Por fin, el último programa tenía que venir. El tipo promete y cumple, no como los políticos. No, este promete que es para todos. Venga, siéntese conmigo así. Compartimos un poquito el micrófono. Solamente el micrófono, vamos a comer. Sí. Se ponen mimosos. ¿No? Bueno, antes de seguir con la lista, cuénteme un poquitito cómo anda usted, señor Andrés Torres. Hola, bueno, saludos a todos. Acá. Decirle bien, a todas, como decía Homero, saludos a todas las terminando nenas. Terminando un año complicado. ¿Sí? ¿Terminando un año complicado? Sí, sí. Che, pero hay más auriculares acá. Sí, pero acá no tenemos con la falta del adaptador. ¿Cómo es el adaptador? De plus chico a plus grande. De estos plus, perdón, estamos produciendo en vivo yo. Había que aclarar eso. Cuente nomás. Sí, no, bueno, terminando este año complicado, el trabajo, bueno, lo que todo el mundo sabe. Como todo el mundo está todo complicado mundo, en todo, todo. Pero bien, con la esperanza dentro todo bien. Del año nuevo y bueno, en familia. Siempre esperando que un año nuevo sea mejor. Exactamente. ¿No es cierto? Sí. A nivel laboral, a nivel de todo. Okay. Exactamente, sí. Aparte de terminar el año bien y arrancar bien el otro. Ya le voy a bombardear con una película, con una pregunta así fuerte, así nomás, así, al cachetazo. Sí. La mejor película y la peor película del 2013, ya. Dígame, porque usted mira el cine todos los fines de semana. Ahí está, es verdad. Mira, se la tira así nomás. La peor película para mí. Sí, la peor película que vio en el cine. No, este año. No vale decir El Vengador del Futuro porque. pero para esa en qué. ¿Cuándo la vimos? No, es del año pasado. Del año pasado, creo que diciembre del año pasado, si no me equivoco. Yo no anoté la que se estrenó este año. ¿No fue que no fuimos en enero o febrero del 2013? Ah, sabes que sí, puede ser. No me acuerdo. Sí, porque no había nada para mirar y fuimos a ver esta. El tipo de control de ir al cine, viste, está bien. O sea, tiraste esa la peor. Para mí la peor. ¿Y después la mejor? Y... te puse en aprieto,
Ah, la mejor para mí. Esto, mire, esto tiene que decirse por una, ¿vio? Porque si usted no se decide, lo tratan por tibio, ¿vio cómo está la cosa acá? Me quedo con el hobby. ¿Se queda con el hobby? Sí, sí, ¿sí? Muy bien, yo tenemos que ir a verla, señora, porque la verdad que... No la fueron a ver. No, todavía no fuimos a verla, porque no queremos estar 3 horas en el cine. Pero nosotros, aparte, tenemos incontinencia, ¿viste? Nosotros le levantamos y molestamos a la demás gente, ¿viste? Claro, vamos al baño. No hay intervalo como había antes. Claro, no, no hay intervalito. Aparte, debe estar... Mire, perdón, se acopló sí. Vanessa Fernández. Dice, hola Lu, me estoy sudando la gota gorda. La mejor película, Elysium, tira Vanessa Fernández. Muchísimas gracias, Vanessa Fernández, de Edgardo, para escuchar. Tengo que verla. Acá está su señora, mande su amiga, mi señora, digo. Mande sí, saludos. Sí, saludos. Y a Luciana también, Mazunic. ¿Está escuchando? Muy bien. Acá la gente se está sumando. Por fin nos está escuchando. El último programa. ¿Ves? Sí. Ahora vamos a hacer programa también hasta todo el verano. Sí, vamos a ir todo el verano como haciendo juegos en la playa. Este programa se escucha bastante, aunque le parezca mentira, cuando lo subimos en formato YouTube, después lo siguen escuchando porque yo veo las cosas que lo ven. Ah, muy bien. Bueno, ¿seguimos con la lista? Seguimos con la lista. ¿O tiene gente allá? No, mira, a mí me estoy más solo que... Que San Filipo, el del amigo. Sí. Sí. Yo la madrugada. Bueno, el Capitán Phillips. Ah, esa nos quedamos con ganas de ver. No la fuimos a ver. Bueno, es muy buena película, yo la recomiendo muchísimo, ¿eh? Una de las mejores, mire que Tom Hanks tiene buenas actuaciones, realmente acá está el tipo afiladísimo. Bueno, hay una película que se llama American Hustler, que es con Jude, Jennifer, la chica del momento, bueno, Jennifer Lawrence, sí, Batman, Christian Bale y todo eso. A mí no me gustó, pero bueno. Lo Imposible, película... Pará que yo todavía no la vi, la tengo para ver esta semana, ¿eh? Película que vos agarrás y decís, no, ¿por qué le pasa esto a la familia? ¿La del tsunami? Está la familia, todo contento ahí, todo dinero, billetes, todo, festejando Año Nuevo, claro. Cuéntelo, por favor. La señora me agarra, mira una ola de 356 metros y me lleva a la familia y me lo dispersa por todos lados. Uno va a Timbuktu. Y lo imposible es tratar de que esa familia se encuentre, muchacho. Una especie de road movie. ¿Qué le pareció? No, porque no, es un drama tras otro que no levanta más, loco, no levanta. ¿Qué le pareció? No, mucha tensión. ¿Lloraste? Sí, lloró, sí, porque sí, encima, como le cuesta. No, mucha tensión, pero la verdad estuvo buena. No cuente el final, pero... No, pues yo la dejé grabando ahí. Película que vos decís, no, ¿cuándo levanta esto? Y si, sí. Yo digo, ¿acá si se muere este? No, sí. Ya, apago la... Tiro la... Porque la vimos con la computadora. Tira la computadora No, terrible. Es indignante esa película. Pero muy buena. Muy buena. Ralph el Demoledor se estrenó. Sí, esa la fuimos a ver ahí. ¿Usted la fue a ver? Fuimos ahí de... ¿Qué fuimos? ¿En la noche? ¿En la trasnoche? Sí, para... ¿La trasnoche? ¡Para ver Ralph y Demoledor! ¡Para encontrarse con niños! ¿Qué le parece? No, para verla subtitulada, justamente. Queríamos sentir la voz de... Cuando es más temprano... John C. Reilly. ¡Hay que demolerlo! Y bueno, yo les soy sincero, a mí me dejaron afuera... Porque la fue a ver mi señora con mi hijo. Y como, bueno, vengas. No, yo tenía que trabajar. No, pasa que nosotros, como somos muy gamer, claro, teníamos la película, que ver al Sonic. Cuénteme, cuénteme, soy todo oídos. Cuénteme la película. ¿Cómo es la cuestión? ¿Está buena? ¿De qué se trata? Claro, Ralph Demoledor es un personaje, un villano de un juego. Sí. Cansado de ser malo, el tipo abandona el juego y se va a otros mundos. Está bueno. Todo tipo le gamer. Le falta un poquito más de meter. Faltó Mario. Sí. Capaz que la gente de Nintendo no quería poner el... No, porque el tipo no quería, no, después salieron a hablar que ellos querían que tenga más protagonismo. Y no le ponían nada más. El protagonismo es... El otro es el Demoledor. Claro, entonces... Aparte, era como lo era Donkey Kong, ¿no? Tiraba barriles el tipo. No, qué sé, demolía el edificio. Ah, demolía, pegaba. Después aparecía uno con un martillito y lo tiraba a él, los inquilinos. Es verdad, porque todos los pies salían así, así. Claro. Pero a él lo discriminaban también. Entonces claro. Estaba bueno. ¿Por qué lo discriminaban? Un mensaje para los chicos. Porque ¿no? pegaba, porque era Gerd. Se mostró que los pibes tienen que discriminar a los pibes raros. Claro. Todo te deja una enseñanza. Al compañerito. Te deja una enseñanza. Él vivía
vivía pobre afuera, en una, sí, una montaña en una de rocas. Y no lo invitaban a las fiestas, porque él no era el héroe, vendría a ser. El héroe era el del martillito, claro, que no sé cómo se llama. Era un Mario, sí. Claro. Era como una venganza de los nerds, digamos, una cosa así. Sí, era rarísima. Pero bien, después, bueno, no, repunto después la película. Bueno, Cloud Atlas, nueva película de los hermanos Wachowski, que dura 77 horas. Sí, 74. Son 7 historias que se entremezclan y no se entiende nada, loco. Siempre la veo que la están resuelve, pero como la agarro por la mitad, no, no, mejor a no. A nivel visual, y con esto va como piña, pero si vos vas a no entendés qué es esto, ¿cómo ni? Bueno, así, no se entiende, o sea, nada. Que tendría que haber sido una serie. Exactamente, sí, pero no sé, te soy sincero, no se entendió. The Cabin in the Woods. ¿Cuál era? Esa de que la van, cabaña de los chicos. Van 5 o 6 adolescentes, gran película, gran película. Idiotas así con su cabeza. Y después entra a un lugar donde hay una cabaña, pero resulta, claro, que es toda una cosa extraña que no vamos a spoilear. Pero vayan a verla. Es al revés, porque el típico galán es el que termina y después el otro termina siendo el que da vuelta a la película. Exactamente. Pero es muy buena. ¿Cómo se llama? Es el que puso la villuya para los Vengadores. El que la produjo. Joss Whedon. Joss Whedon. Él dirige. Dirige. Sí, señor. Muy linda, porque muy buena. Es un homenaje a Evil Dead. Claro, sí, pero sí. A todas las películas de terror. Sí. Yo cuando empecé, digo, otra película más de adolescente tarado que va. Más, está Thor, que ya no es adolescente. Claro, no, ya es un tipo que es ya un está. Un hombre grande con pelos en las patas. El último desafío, la de. El tío Schwarzenegger. Muy buena. Ese día me acuerdo, ¿sabes por qué me acuerdo de esa película? Porque hicimos maratón. Pará, cuénteme. Hicimos, fuimos. Vimos primero El último desafío, salimos, morfamos algo. Y fuimos a ver Hansel y Gretel en 3D. Ustedes no se privan de nada. No, nosotros cuando la hacemos bien. Supermaratón fue, Igual que cuando fueron a ver a Flashback. Desde las 7 de la mañana estaban en el Capital. Con 78 grados de temperatura. Ya Adrián nos quería echar de la comiquería. ¿Eh? Aparte por los dos. Hombre, no vayan, se dijo. Pasamos por los dos planetarios. Sí, ya no sabíamos para quién más visitar. Ese sí, éramos turistas de verdad. Claro, faltaba la. Sacando fotos, viste. Ese día recorrimos Wall Street, todo. Decimos. Acá dice, esa buenísima peli, la terrible, me la pasé llorando. Debe ser por lo imposible. Debe ser que dice Ceci Pérez de Groots, excelente. La de la familia de Pica Piedras, la vimos, pero actualizada. Sí. Muy buena peli. ¿Por qué me gustó? ¿Por quién hace la voz del Papá Groot? No sé, porque yo la vi en mexicano y decía. Papá Groot, la voz del Papá Groot es peluca. ¿Peluca Cage? Era Peluca Cage. Acá hay para la gente que nos está escuchando por primera vez, acá hay un enamoramiento. Es una admiración. Y admiración por Nicolas Cage. Yo lo defiendo. Alias todo. Peluca. Claro, yo tengo una gran. Mi amigo Juan Pablo Palacio. Yo todo lo que haga Peluca lo apoyo. Bueno, acá estamos en el último desafío. Que la parte que más me gusta es cuando a Schwarzenegger lo tiran por un vidrio y se levanta y le dice: ¿y cómo te sentís? Estoy muy viejo. Dice. Esa es la mejor parte de la película. Que ya con eso, suficiente para que. El último desafío. Gran película. Bueno, acá tengo una película, no sé si la vieron, con Jennifer Lawrence, la chica del momento, y el muchacho este que no me puedo acordar el nombre, El lado luminoso de la vida. Ah, no la vi, pero es con Bradley Cooper. Bradley Cooper, sí señor. Gracias por existir, Juan Pablo. Es muy buena drama, película, es muy un buena drama. Película. Yo conozco gente que se quedó dormida, pero realmente me gustó el final, realmente me gustó muchísimo. No sabes que está buena, que se la pasa diciendo el chabón Excelsior, dice cada dos. Exactamente, porque ¿no? Son dos tipos que están de chifla al moño. Chafa, chafa, sí. Claro, pero ganó el Oscar Jennifer Lawrence, por esto la chica de los Juegos del Rabú. Los Juegos del Rabú también se estrenó este año, yo no la vi. Nosotros sí fuimos a verla. Sí, nosotros fuimos a verla. En llamas, en llamas, la 2. Muy buena, a mí me gustó. También, mejor que la primera. La anterior. A mí me gustó, mirá que son esas sagas, yo nunca vi Crepúsculo, pero esta sí me tiene. Dan ganas de ver la tercera. Eso, te deja con la ganas. Y te da bronca, pues sabemos que la tercera no es la última. Claro. Faltan dos más, la dividen en dos. ¿Qué? Claro. ¿Cómo le gusta juntar el dinero? Está bien. Aparte que es un libro, ¿no? Viene de un libro. Pero claro. Son tres libros, ¿o no? Claro, sí. Tres libros. Sí. Ah, con razón. Tipo, lo mismo que, por ejemplo, la saga de Crepúsculo también. La última era un libro solo y le hicieron en dos porque, bueno, hay que juntar rúcula. ¿Qué va a hacer? Pero un cachito. Lincoln se estrenó este año. No la vi. La única Lincoln que vimos fue la del cazador. El cazador de vampiros Lincoln. Que era un lime total. Bueno, El Vuelo, película de Robert Zemeckis. Ayer la estábamos viendo cuando con Denzel Washington, justo vimos la parte que el tipo pasa el avión boca abajo. Es un peliculón, realmente muy fuerte, muy dramático, muy muy fuerte, porque si no levanta más, no levanta más. Y de hecho. Levanta vuelo. Levanta vuelo.
Levanta vuelo, bueno, pero sí, realmente la película no levanta. Pero aún así es una muy buena película, como casi la gran mayoría de Robert Zemeckis. Bueno, acá tengo una que se estrenó, que mala, de Adrián Caetano con Florencia Raggi y Liz Solari. Y realmente, sí, es mala. Así que, pongámosle Los Miserables, ya hablamos de Los Miserables. La extraña vida de Timothy Green. Es la de ese muchacho que, una pareja que no puede tener niños, agarra, ponen todos sus deseos en una caja, la planta, la entierran, y de ahí nace un niño, como si fuera una flor. No la vimos esa. Y tiene ramitas en las patas. O sea, pará con... Espera, subí. Vimos el avance, nada más. Esto es un avance que estamos esperando el sábado que viene. El sábado que viene se estrena, bueno, ya es 2014. 2014, claro. Se estrena un gran se reestrena una gran película, que Los Bañeros Más Lejos del Mundo. Remasterizada y en 3D. Sí, nosotros estamos en 3D remasterizada. Vas a ver cómo ese gorro lechona. Y vas a ver la gorro lechona que te salen de la pantalla. Cuando Berugo dice: pará, que justo Jima está cortando un salamín con la espada del poder. Es muy buena. Y dice: ¿quieres ser más inteligente la vergada? Esto te lo equivoco. Claro, eso. Y se apaga la luz, ¿no? Que ahora justo el género te va a hacer por amigo de Jima. Aparte, va a ver en 3D la parte que salen los monstruos del auto. Claro, va corriendo. ¿Qué son de él que está filmando? No se explica, no se entiende, loco. No se entiende dónde salen los monstruos. Paren un poco con el pinito, ¿qué querés que te diga? Pero bueno, no sé. Sí, oye, sábado que viene vamos todos con cosplay de Los Bañeros. Sí. Che, ¿sabés que nunca vi el mar? Dice, claro. Bueno, difícil que lo vea porque está para atrás. Claro. Bueno. Excelente película. De la saga de ojalá que empiecen a estrenar todas. Ojalá. Ya forma parte de la cultura popular. Pero por supuesto. Vi el reportaje que Fantino le hizo a Franchella y le dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Le dice, sí, le dice Franchella. Dice, ahora vos sos un actor, dice. ¿Volverías a ser bañero? Y dijo Franchella que no, ya. Ya no, dice, no, ya fue una etapa. Dice, ojo, yo la disfruté. Pará, pues si te dio de comer. No reniegues. No, el tipo dice, paraíso relax. Yo la disfruté mucho, dice la saga de Los Bañeros, los exterminadores. Paraíso relax. Pero... Mi cuñado no, ¿cómo se llama? De carne somos, todo eso. Te dio de comer. Está bien, y lo mismo que Darín, que también era la carpa del amor, todo. Te dio de comer, bueno, ahora son renombrados, pero bueno, qué sé yo. Seguimos acá, espérenme un cachito que estábamos acá. Silent Hill 2 se estrenó, no sé si la vieron. Sí, la vimos. Sí. ¿Y? Yo acá estoy acá. Y tenía muchas cosas del juego. ¿Sí? ¿Es como la 1? O sea, ¿están los mismos protagonistas que la 1 o no? Sí. ¿Cuál? Sí. La chica no. Claro, porque viene siendo la hija de la protagonista de la 1. Ah, sí. La hija de Boromir. La chica es del Silent Hill 3 del juego. ¿Verdad? Sí, yo no sé, nunca jugué. Sí, sí. Claro. Por eso, pero sí. Tenía más cosas del juego que la otra. Que la primera. La primera. Es Cookien. Escucha. Hace 25 años. La viste hace 25 años, papá. Este verano. Llega la película que cambió tu vida. Cambió mi vida. Como jamás la imaginaste. Es un antes y después. ¡Lechones inconscientes! ¡Sálgan de ahí! En esta costa nadie hizo más salvataje que yo. Puede ser. Pero yo voy a estar mucho más tranquila. Ahora tengo 4 auténticos profesionales. Vuelve al cine. Así que vos nunca habías visto el mar. Así es. Y ahora sos bañero. Efectivamente, pero ese no es el problema. ¿Y cuál es el problema? Que no sé nada. Los Bañeros Más Locos del Mundo. Restaurada digitalmente. Restaurada. En Full HD. HD. Hay un puntazo de ese 36. Oh, que son muy grandes. Voy a aprovechar. No va más, señor. Colorado 36. Con sonido surround 5.1. Es impresionante. ¡Está pidiendo auxilio! ¿A dónde vas? ¡A salvarla! ¿Sabes nadar? No, vos. No, yo tampoco. Bajemos, sí. Y escenas únicas en 3D. Para reír sin parar. No se preocupe. ¿Por qué ruge como un león? ¿Alguna vez le fallamos? Siempre. Para ver en familia. ¿Saben que yo nunca vi el mar? Y así difícil que lo veas porque está para el otro lado, ¿eh? Gran reestreno, 9 de enero, en cine. Más que me vienen con el hobby. Entre
el sol. Esta es la película. Loco, ¿qué tenés contra los hippies? Muy bueno. Che, acá dice, no me spoileé, no sé qué película están diciendo Jenny que no la vi. Y acá, mirá, es bueno. Que no sé acá dicen, vuelo, capaz que... Vanessa Fernández me dice, Lincoln aburrida. Dice. No tiene que ver, habrá Lincoln cazador de vampiros, esa está buena. Pero tiene que ver. Claro, pasa que bueno, viste. Nicolás tiene que ver Yard Tornado. Acá Ceci Pérez me dice, Nicolás, ¿qué hizo un bajón? ¡Ah! La hace de motoquero. Que de, vuelve, de se vuelve fuego o algo así. ¿Qué? ¿Pero qué? Sí, no lo saben ni nombrar a Ghost Rider. Que se calle, mirá. Cuidado. Cuidado porque acá... ¡Motoquero! Se está tirando con la religión de Juan Pablo, que es... En la habitación tiene un póster de Nicolas Cage y todas las noches le prende una velita. Tengo el póster de Tom Hanks, el náufrago. Va, espera, vamos a poner un monte de piedad. Vamos a seguir con las pocas películas que me acuerdo de mi cerebro quemado. Hitchcock se estrenó. La vida de Hitchcock, de cómo hizo Psicosis. Muy buena película. Mi novio es un zombie, no la vi, ustedes sí creo. Sí, ya fuimos a verla. Sí. Está buena, ¿eh? Pensamos que íbamos a salir a... No, es toda buena peli. Que íbamos a salir, que nos devuelvan las entradas. ¡Sí! ¡Devuelvan las entradas, amigos! Solo quería ver Tócame la mañana. Sí. No, muy buenos efectos también. ¿Sí? Mejor que otras películas que supuestamente son de zombies. ¿Sí? Pero esta tiene muy buenos efectos. Pero ahora cuéntenme una cosa, porque un zombie no tiene ente, o sea, no es que piensa en enamorarse. Bueno, acá el... Cuando se enamoraron volvía humano. Era así. Por lo que usted me está contando no me dan ganas de verla. Ah, bueno. Pero le voy a dar una oportunidad porque ustedes no me han defraudado. Pero bueno, Evil Dead, la remake. Sí, muy buena. Muy buena. Muy fuerte, loco. O sea, ha superado a la original. Una por efectos especiales porque obviamente. Sí, igual hay que dijeron ayunarse. Que bueno, efectos digitales no hay. El sí. Tipo lo hizo en homenaje como eran las viejas de Raimi. Pero para un cachito, porque él... para que pienso en esa parte y me pone... Sí, esa parte era la más choqueante, la del cúter y la... ¡Para, no me voy a acordar! 911, la llamada mortal. No la vimos. La de la negra esta, Halle Berry, sí, no, la vimos, gorda. No, no. Cuénteme una película que yo... Por favor. No, me estoy dando cuenta que tengo que ir más seguido al cine. No. Y tener un poco más de memoria. La vimos. Ahora me acuerdo. Bueno, Halle Berry atiende la llamada 911 y desde la última pasa una cosa, te estoy contando los primeros 5 minutos de la película, se le muere a alguien, entonces queda traumada y no quiere laburar más ahí. Pero por X motivo vuelve a agarrar una llamada 911 y es como que el destino le da otra oportunidad. Pero bueno, a ver, y Wolverine. La última película de Wolverine. El Inmortal. ¿Qué onda? Qué sé yo. Yo la fui a ver. ¿Qué pasó? Cuénteme, ¿qué pasó? Bueno, mejor que Orígenes a mí estuvo. ¿Pero qué pasa acá? Porque es el Inmortal. Parece que pierde sus poderes acá el señor. Hugh Jackman. Más o menos. Es conflictivo ese tema de los poderes. Porque sí, es raro, ¿no? O sea, vos fijate que no lo pueden matar nunca. No lo pueden lo bueno de esa película es el no la escena matar, final. Sí. La escena de los títulos. Mirá. Esperábamos eso nosotros. Es porque te deja cebado para ver lo que va a ser ya. X-Men el año que viene. Así que eso está muy bueno. Y bueno, acá se me terminó mi cerebro podrido. O sea, si alguno se acuerda de una película importante. Sí. Corazón de León fue. ¿Corazón de León fue? Claro, se estrenó este año. Yo no la vi. No. Esa la vimos. ¿Por qué la vimos anteayer? La vimos anteayer. La película está bien, pero ¿sabes qué pasa? Sí, está bueno. Está, a nivel de efectos especiales está bueno. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando la película se empieza a poner un poquito buena, termina. Está el hijo de Francella ahí, ¿no? Está el hijo de Francella que es el hijo de Francella. Claro. O sea... ¿Está bien hecho el efecto del enano? En algunas partes sí, en otras partes no. Está mal pegado el croma. ¿Se nota que está arrodillado? Sí, se nota muchísimo, ¿viste? Y Francella de enano está bien, o sea, está bien Francella. A mí, para mí, la chica esta que no me puedo de Reculeta Díaz, para mí es la bandina, porque no puede actuar, no puede. Ponete un kiosco, querida, porque para mí no va. Pero la que está muy buena es la secretaria. La secretaria sí, que está muy bien, que era. Coquerina sí. Arusi, algo así. Está bien siempre ella, ¿viste? Y pero bueno, pero cuando se empieza a poner buena, termina la película, ¿viste? ¿Qué sé yo? Son cosas que pasan. Bueno, vamos, ¿querés poner algo de música? Ponemos un poquito de música, así. Refrescamos la garganta. Y después vamos con la parte más triste, que son los In Memoriam. Bueno, la gente que se nos fue. Bueno. Thank you.
Estamos así, haciendo un... Estamos un masticado. Es una asquerosidad, pero estamos festejando el último programa. Acá está tan lindo con el aire. Claro, ¿no? Salí a buscar la gaseosa y era el... el infierno mismo. Sí. Las noches del Averno. Más o menos. Estamos acá contentos, festejando acá un dulce ágape y salí salado, ¿por qué no? Con papitas Día, auspicia Día. Yo fui al Día, no había nada. Pero no, sí, si mi vieja fue, dice también, cuando el fue el otro día, no encontró nada. Pero hay que bueno. Tener todo reservado para el martes. Exactamente. Festejando acá porque es el último programa del año. Del año. Del Calabozo Andorio. El año que viene vamos a estar. A mí me tiene que dar un poquito de tiempo porque me va a venir la criatura, todo. Sí. Pero ya me lo vamos a acomodar. Si quiere puedo venir en la madrugada, porque como no voy a dormir. Claro. Hacemos un programa de nocturno. No tengo problema. Hacemos tipo, Luisa, te escucho. Yo sí. Te llamo por teléfono a las 4 de la mañana, sí. ¿Viste? Así, hola, ¿cómo andás? Solas en la madrugada. Claro, solas. No estamos solos. Pero bueno, por eso. Pero bueno, acá el último programa del Calabozo, el androide. Si quiere, nos ponemos un poquito tristes o si no, hablamos de la serie. Como a usted le parezca. Usted manejelo, Juan a Pablo. Ver, vamos a buscar música para el momento triste. Qué poquito, que es lo que sí, me gusta. Sí, porque yo. Esta música no va. ¡Lechonas! Vamos con la música triste. Sí. Pará, es que me va a poner, porque ya veo que me pego un corchazo acá en el medio del... Pará, que vamos con el... ¿Qué? Te puso la película. No. Y se quedó entretenido mirando la película. Pará, vamos con la música, ahora sí ya también así. Con esto. No. No. Te mató con esto. La película Pearl Harbor. Sí. Oh, qué triste. ¿Cómo lloró mi mamá? Un triángulo amoroso entre dos soldados y una enfermera. Amigo, y una amigo del alma. Sí, de la y vida. Una enfermera. ¿Qué pudo más? Hermano de la vida. Se quedó con el hijo de Lot. Quilombo. La verdad que. Ya igual spoileé toda la película, pero no me importa. ¿Viste? No, lo que pasa es que ya contó hace. Sí, ya contó hace. Sí, hace del 2000. Por eso me quedo con. Bueno. Vamos de nuevo, vale, tíralo. ¿Qué es esto? Te puse otra. Pero yo tengo miedo con esto. Esta es la escena triste de Truman Show. Ah, cuando descubre la verdad. Y cuando lo quieren ahogar ahí con el bote, con la ola. Con la ola loca. Dice, bueno, sabés el rating que nos va a dar. Claro. Y el chabón toca la pared y resulta que la pared no era el cielo. Gran película de Truman Show. Sí, sí. Con un actorazo. Sí. Que es Jim Carrey. Yo sigo sosteniendo, es un gran actor. Es un tipo que sobreactúa en la comedia, pero en el drama, por ejemplo, Eterno Resplandor, realmente sin recuerdo. Y también en número 23, creo que sí. Era. También está muy bien el tipo. La verdad que la rompe como actor. Mismo en el que hace de Kaufman, Andy Kaufman, también es una gran película. Claro, pasa que esa película, cuando acá se estrenó, pensaban que iba a ser una comedia y era. Un dramón terrible. Y era la historia de un tipo que acá no conocía a nadie. Y aparte, que un gran tipo, claro. Porque un tipo. Pero acá muy no famoso. Lo conocía acá nadie. No lo conocía nadie. Andy Kaufman, un genio también. Pero bueno. In Memoriam 2013. A ver, me cortó. Me poniendo música triste. ¿Qué es esto? Pero acá es un. Ting, ting. Un pianito. Bueno. Parece la pianola de mi nena. Bueno. Se nos fue hace poquito el doctor Tangalanga. No sé si acá. 97 años. 97 años. No sé si acá lo han disfrutado, han escuchado, lo sí. Han odiado, porque no, porque a mucha gente le caía mal, con algo de razón tenían. O sea, llamadas esquizofrénicas. No, pero. ¿Recuerda alguna llamada que le haya gustado? Ah, está bien, mirá. No sé si te digo bien. Hace tanto que lo escuché en cassette. Escucha, por favor. En cassette lo escuché. Escuchen. ¿Hola? Sí, ¿el señor Néstor está? Sí, señor. Ah, ¿es usted, señor? Sí, señor. Claro. Yo lo llamo señor porque ayer un sobrino mío sí. Fue atendido por usted. Sí. Y usted le pidió una media americana. Sí, sí. Y usted peluquero, me lo peló, este chico. ¿Cómo podemos arreglar esto? Y si está pelado.
qué sé yo, está pelado. Pero si es una media americana... Señor, mire la barbaridad que usted me dice. Si está pelado, está pelado. Sí. No va a decir, si está pelado, tiene mucho pelo. Usted no, corta... pero lo que pasa, señor, le explico. Usted es el tío de este muchacho, sí, chico. Señor. ¿Qué edad tiene su sobrino? 42 años. Pero, señor. ¿Cómo, señor? Señor, 42 años. Una media... ¿Y por qué no llamó su sobrino? ¿Y sabe por qué? Él es tartamudo. Sí. Y mientras le explica a usted, se pone nervioso. Y no le digo si se mira al espejo, se quiere morir, ¿no? Pobre muchacho. Ahora usted atiende gente así que le corta. ¿Tartamuda? No, tartamuda no. Sí. Atiende gente. Bueno, es tartamudo, pero se le nota únicamente cuando habla, ¿no? Sí. De manera pero... que. ¿Cómo? Sí, lo escucho. Entonces, querido amigo Néstor, yo voy a hacer así. ¿Mañana sábado usted trabaja? Mañana sábado trabajo. ¿No trabaja? Sí, sí, trabajo, trabajo. Aparte yo... Escúcheme. ¿Pero que él estaba desconforme con mi corte? Sí, estaba mal. Es que si usted lo ve mañana, yo voy a ir con mi sobrino. Tiene 42 años y yo voy con él porque él tartamudea. Sí. Si lo tiene que... Si se llega a enojar, y supóngase que se le ocurra... de ponerse nervioso y lo quiera putear. Mientras termina de putear, usted ya se fue. No, no, pero escúcheme, espere un poquito. A ver. Yo entiendo que usted por su sobrino hable, pero yo no voy a dejar que su sobrino me putee. Pero escúcheme, si yo en lugar de putearlo a mi sobrino, le digo a usted ahora, estimado señor Néstor, usted es un pelotudo. Sí, sí. ¿Usted no van a echar la mierda? Sí, mire, yo entiendo que usted por su sobrino me diga que yo soy un pelotudo. Sí. Pero también... Pero mi señora me dice, ¿quién te dice eso? Él es el tío de un señor que dice que le corté el pelo. Pero si no sabe su mujer que usted es pelotudo, no se sabe nada. Que no, mi señora sabe, pero ¿sabe lo que pasa? Le voy a explicar una cosa. A ver. Yo lo entiendo. Que usted perdóneme, y además no es su señora, es su mujer. Cuando usted lo casaron, ¿cómo dijo el juez? Marido y mujer. Marido y mujer. Y no diga, mi señora, sos mersa. Señora, de la vuelta de tu casa. Mire, escúcheme, yo le voy a decir una cosa. A ver. Yo entiendo que usted llame por el pelotudo de su sobrino, porque si no, si ya me estás hablando de pelotudo, yo te hablo de pelotudo también. Pero dime. Si el pelotudo, ahora me vas a oír vos, pelotudazo. Si el pelotudo, reverendo pelotudo, de tu sobrino, porque no es un pelotudo, es un montón de pelotudos. Sí, sí, pero cachín. Y yo me hago un buen corte, hace 25 años que estoy cortando en Parque Patricio. ¿Cómo progresaste en la vida, vos? Pero 25 años. Avenida La Plata y Chiclana, decir al pelotudo de tu sobrino. Bueno, ese era el campo de... Sí, sí, cortalo acá porque no van a echar. Porque si no, el año que viene vamos a ver el programa y memoria nosotros no claro, van a matar. No van a matar acá enfrente. Bueno. Capo Tangalanga, ¿eh? ¿90 y cuánto tenía? 97. 97 años. Se nos fue Ricardo Ford. Tuvo un final bastante triste. Nos quedó todavía lo de no nos fuimos. ¿Por qué la triste? ¿Sabes qué nos pasó? Nos pasó como al periodista de Crónica. Nos pasó con el Pitufo Enrique. Que venían de la noticia de Favaloro. ¡Mamá! ¡Sacá la moto de abajo! ¡Metiste en el pan nada más! Acaba de cortar la electricidad porque metiste un cuchillo ahí. ¡Metiste un cuchillo ahí! ¡Un cuchillo ahí! ¡Un cuchillo ahí! ¡Un cuchillo ahí! ¡Un loca! Ah, bueno, no importa. Hay algo que morir. No te puedo quedar. Saqué el pan, Ricardo. Mamá, cortaste un poco la luz. Tocaste algo con el saco. Que toqué ahí. Eso tienen que arreglarlo porque no puede ser. Sacar el... Pobre Ford, se nos fue... No, que acá se reían porque cambié de noticia como Chiche Hellblum, ¿viste? Claro. El tipo venía del Titanic y después arranca con, no sé, los travestis en Panamericana. No, bueno... Ricardo Ford tuvo el final que no quería tener, que claro, supuestamente nada de mediático, nada de cosas, si no fuera por la gente de Intruso, gente amiga de Juan Pablo Palacio, no hubiera pasado nada, hubiera pasado desapercibido. Se nos fue Paul Walker. Paul Walker, qué lástima, Paul Walker, la verdad un que sí. Muchacho, da pena porque es un muchacho joven, era un muchacho joven. Pero encima se pegó un palo con el auto y no iba manejando él. Claro, y venía de un lugar donde habían... De algo de beneficio, no sé qué pasó. Vamos a ser sinceros, hay mucha gente que conoce a Paul Walker por la saga de Rápido y Furioso. Antes también era actor. Sí, había otras películas. Había otras películas, conocía, pero digamos que la pegó. Digamos con esa que saga. El salto de él fue eso. Claro.
Da pena por ser un tipo joven. Claro. Así que la película ahora se va a estrenar en el 2015. Sí, y no dicen, sé qué es lo que va a pasar. Tiene a la mitad hecha, alguna parte tiene hecha, así que no sé si van a hacerlo, arreglarlo con computadora, con CGI. No, algunos decían que tiene un hermano muy parecido. ¡Nah! No, fuera de joda. ¿Sí? Y no me da que vale. José Walker ahora va a agarrar la visión del otro. No, fuera de joda, decían que sí. Puede bueno, decir que el hermano terminaba la película. Brandon Lee, cuando tuvo también terminaron la película, terminaron con CGI. Cuando hizo El Cuervo, sí. El Cuervo le pegaron un tiro de verdad. Sí, pero bueno. Se nos fue Tony Vila, que es un actor argentino también, de secundario. Mucho, no lo conoce mucho, pero si uno googlea Tony Vila, ya lo saco enseguida. Y otro muy triste, que ya Juan Pablo está buscando seguramente, es Juan Carlos Calabró. Pará, no cuento, Juan Pablo. Juan Carlos Calabró, perdón. Calabró. Que eso sí. No fue y en un momento hicimos hablamos como una hora de Juan Carlos Calabró. Fenómeno, ya estoy buscando. Y lo que más me acuerdo era que era. Ya seguimos con más Calabró más y aparecían los juguetes esos que estaban buenísimos los juguetes. Arriba de la mesa de pool. Exactamente. Con un robot, qué sé yo, pero. Cocucha efervescente, Aníbal de un pelotazo en contra, el Batman de Calabró es inolvidable con el enano, que no me acuerdo cómo se llama. Jaimito Cohen. Te voy a dar un corbatazo. Realmente sí, bueno, ya estaba muy viejo y aunque no aparecía en la televisión, el tipo siempre estaba intacto. Siempre. Y lo que yo siempre admiré, el tipo cómo bailaba. El tipo se ponía de cabeza y movía las patas, ¿viste? Era una cosa loco. Con Johnny Tolengo, bueno, inolvidable personaje. ¿Tiene ahí algo o lo tengo que seguir estirando acá como...? Ahí está. ¿Qué se acuerda de Juan Pablo? Perdón, ¿qué se acuerda? Perdón. Ya me van a internar, no se haga problema. Luego tomé la patilla azul. Digo, el pasito y el tapado de piel. ¿No tiene un tapado de piel? Sí, de verdad andaba con tapado. Escuchen, salir del colegio. Hoy te esperé. Con esa voz buscaba a las chicas del colegio. Tal vez una mirada, una sonrisa. No sé qué guarda. Póngala que esa a mí no me interesa. Esa ponga. Oh, ese es un temazo. Una mirada, una sonrisa, o no sé qué. Somos compañeros en la división. Quiero ser sincero. Sueño con tu amor. Quiero ser. Papá. Matamos a 10 oyentes en este preciso momento. ¿Será eso? Está acoplando un auricular. Está muy cerca, capaz. Hoy te esperé al salir del colegio. Hoy te esperé y no sé por qué. Acá Luciana Mazunic está mandando saludos. Dice: se escucha re bien. Bueno decí tu película preferida de este año o serie o lo que sea que hayas visto, lo mejor y lo peor de este año. A nivel personal también, ¿por qué no? Escuchen esto. Esta es una letra espectacular. Su nombre es Vanessa. Me gusta su simpleza. No temo a la pobreza. Su amor es mi riqueza. Se fue un fin de semana a componer un tema. Cierra por todos lados. Sí. Es Vanessa, me ofrece su tibieza. A veces es traviesa y pierdo la cabeza. Bueno, un grande. Se nos fue un grande el Cala. El Calabró, se nos fue el Cala. Así que bueno, este año. Esto es lo que se me acordé yo. No sé si alguno se acuerda de alguno que haya ido importante. El Facha, si fue este año. ¿Este año se fue el Facha? No estoy seguro. Pero igual se nos recuerda muchísimo. Yo la escena que recuerdo justamente de Bañeros, los bañeros más locos del mundo, es cuando está Mónica Gonzaga sentada en la playa. En bueno, la también se murió hace poco Peter O'Toole. Peter O'Toole, sí, actorazo, sí señor. Acá estoy Lawrence de Arabia.
Nobles de Arabia. Está Mónica Gonzaga con la fogata y aparece este el Facha Martel y toca. Nada, la armónica. Toca la armónica. Ah, la armónica. Uy, 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 te das cuenta que es un pianito de atrás. Una armónica mágica. No, mi papá me enseñó cuando era pibe. Nah. Qué bárbaro, che. Espérenme un cachito. Acá dice Luciana Mazunik. Ah, Lou Reed también falleció. Lou Reed, sí, señor. Ahora, sí, señor. Acá, ah, no, mirá, y la Marta, Marcia Wallace, la maestra acá, Bubble. Dice, murió Nelly Omar. Nelly Omar también. Acá dice Luciana Mazunik, me acaban de matar con el acople. Quedó sorda, le sangran los oídos. Dice, buenísima la serie Following. ¿La siguen ustedes? Me faltan los últimos tres capítulos. Está muy buena. Con Kevin Panceta. Kevin Panceta, lo más grande que hay. Sí. Y ahora empieza la segunda temporada. Tom Clancy también murió. ¿Tom Clancy? ¿Tom Clancy, el escritor? Sí. ¿El escritor Tom Clancy murió? Sí. A ver, pará, ¿quién no va a ser los submarinos y todas esas cosas? Y ahora los libros. Falleció el miércoles 2 de octubre. Tenía 66 años. Mira. Menos mal que tenés ahí internet, porque yo acá tengo este más lento que. ¿Qué estamos escuchando? Parece el metro. ¿Qué es esto? Metro. Ah, también falleció el actor de Liberen a Willy. ¿Quién? Hacía el. ¿Había un indio? El de Willy. ¿Eh? ¿Hay un indio en la película Liberen a Willy? No sé, porque a mí no. No me acuerdo. Bueno, acá yo te busqué. Dice, tenía 77 años. Nadie me va a extrañar. Ya te lo estoy diciendo. Yo dije, no, el chico del actor, dije yo. Claro. No, uno que estaba allá atrás, que agarraba. Claro, el que servía café. Qué sé yo. Ah, el príncipe holandés también, bueno, qué sé yo, estoy buscando todo. El príncipe holandés. Y el perro de Padre Familia. No, pero era una trampa eso. Bueno, acá dice el protagonista de Glee, tenía 31 años. Es verdad. Sí, señor. Yo no vi Glee, pero bueno, era un pibe joven. Que siempre cantaba, ya no tienen con qué. Que era pareja de la chica que está también. Ah, también murió Mariano Moreno Bernat, que era el nieto de Cantinfla. Bueno, tiene que ver, pero. Tras un problema con droga, bueno, sí, también falleció. Ah, Jane Gandolfini, el de los Sopranos. Jane Gandolfini, sí, señor. Tenía 51 años. Tipo. Medio misteriosa como se murió también, ¿no? No, el corazón. El corazón también lo encontraron ahí en un departamento, medio raro. Y bueno, hay gente que parte. Ah, el tío de Harry Potter murió. El tío del gordo. El gordo que el tío, claro, el tío malo. Murió, el tipo tenía 65 años. Está bien, se lo ofrece por malo. Joder. Encima, en otras películas se lo viste, no me acuerdo. Yo no. Si no me decís Harry Potter, ahí lo saco de ahí nada más. Metro, sonido urbano. Esto porque no saben de la versión remix de. De Soqueta a la Montaña. Claro. Usted se fue a bailar a América, cuénteme la verdad. Vamos con Andrés. Cuénteme la verdad. ¿Usted le gusta mucho esa película? A mí me gusta mucho. A ver. Acá. Y acá yo después tengo series. No sé. Bueno. Ah, espere, acá que dice. Aristóteles Pincho. Aristóteles Nazi. Aristóteles Pincho colombiano, locutor de Pantaleón y su visitadora. No vi yo Pantaleón. Ah, la voz del Sinchi. No vi Pantaleón. Mirá, vino vos. Mal la escena de topless de Angie Cepeda. Ah. Porque es eso, ¿no? Pantaleón y visitadora no es la película esa. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Sí, Pantaleón y visitadora es una película. Ah, de colombiana. Uh-huh. Che, estamos olvidando el cumpleaños. Yo cumple 91 años, Stan Lee. Sí, señor. Un aplauso, por favor. Aplauso, Stan Lee. El creador de. El creador del universo Marvel. Sí. Bueno, si no fuera por Stan Lee, el universo Marvel. Bueno, acá me dice Laura, me hizo una pronta mejoría para Cacho Castaño. Yo hice una broma hoy sobre Cacho, pero bueno. Hoy tiró, en el Facebook tiró. Se nos fue Cacho, bueno, un grande. Bueno, y toda la gente empezó, no, ¿cómo puede ser? No. Y resulta que era un chascarrillo. Siempre, todos los años, no, por eso el 28. Hay que chequear la información. Por las dos. Chequemos. La que prendió enseguida fue la de Chespirito. Esa sí, prendió esa, sí, esa fue. Ahí murió mi cosa. Así que 91 años cumple Stan Lee. El tipo sigue igual. Igual de loco. Tiene muchos cameos. Claro, según los Simpsons está loco, ¿no?
Sí, bueno, y algo de, para hacer todo eso es de algo te tiene que... Pero aparte no hay película donde aparezca el tipo, parece. No, bueno, porque escuchame, lo hice yo. Yo también. Claro. Yo también. Ojo, una de las veces que más me gustó cómo apareció es cuando, bueno, en Spider-Man cuando salva a la nena. Ese fue uno de los primeros cameos. Claro. Porque yo no sé si en la primer X-Men aparece. No creo. Hasta en la serie de Spider-Man lo dibujaron hasta el libro. Sí, señor. Sí, sí, aparece. Sí, señor. Ah, sí, estuve viendo una imagen, sí. Después aparece tomando una gaseosa en Hulk, una gaseosa loca que tiene sangre. La sangre de Banner, sí. Exactamente. Después aparece con Lou Ferrigno de seguridad. Lou Ferrigno, claro. Un socotroco así, el otro viejito de seguridad. Y en Daredevil, el nene, el pequeño Ben Affleck lo salva. Sí, cuando está por cruzar lo frena con el bastón. Sí. En Thor aparece en la parte que quieren sacar el martillo. Al martillo. Sí, señor. Y no me acuerdo en Thor 2 qué hizo. Con la camioneta. En Thor 2. En una apareció como loco, que estaba en un loquero, pero no me acuerdo. Ah, sí, en Thor. En Thor. En la 2, claro. Esa estuvo buena. Y en la última Amazing Spider-Man están peleando el lagarto y Spider-Man y él como tiene auriculares no siente que están atrás. No escucha nada. Y en Vengadores apareció dos veces, pero una escena cortaron, que es la que de estar Capitán de América tomando un café y viene la chica. Y el tipo le dice, no se dejaste cuenta que la chica está con vos. Y el Capitán América, como es tan inocentón. Es un... Claro. Y después en la escena de cine el tipo aparece y dice, superhéroe. Superhéroe de Nueva York, dice. Claro, eso sí. ¿Alguien vio el reality show que hizo Stan Lee? No, yo no lo pude ver nunca. Es uno que dice, vamos a buscar un héroe real, claro. Decían, ¿viste? Y se aparecía cada exponente que le faltaban un par de jugadores. Y aparece una señora bastante entrada en kilos. Entonces agarra, bueno, estaban todos los superhéroes, yo soy no sé qué, uno defiendo a los niños. Y otra llamada Big Mama. Esta. Big Mama. Entonces él la eligió. Ah, me acuerdo, era una chica, una señora de color. De color, claro. La eligió porque dice, para ser, ya ser una madre es ser una heroína. Y todas, ¿sabe qué? Todas las chicas, ¡ay, ese es mi papá! Ese, Stan Lee es lo más grande que hay sobre el universo. Yo la Big Mama. La Big Mama que conozco es el Martin Lawrence. Martin Lawrence, que a usted no le gusta. A mí ¿en sí. ¿Qué canal pasaba? En ENI. Sí. Yo no vi. Pero igual, si buscas en YouTube, ahí vas a ser el seguro. Vas a aparecer con alguna cosita. ¿Quieres recordar alguna serie de 2013? A ver, dale. Bueno, Breaking Bad, la mejor serie de acá, 10 años para atrás, 10 años para adelante. Sí, Breaking Bad fue una gran. Yo la descubrí este año recién. Con fondo de música de. Ahí está. No sé qué tendrá que ver. Bueno, esto es la Biblia del Calefón. Pero bueno. Breaking Bad es un tipo. Sí. Que le pasan un montón de cosas, encima se enferma y agarra, consigue un trabajito, una changa, un negocio, y la verdad que el tipo se hace millonario con un montón de problemas que tiene, ¿no? Aparte de familiares y todo. Una hermosísima y gran serie, muy fuerte y muy buena. The Walking Dead. Todos los que estamos acá somos fanáticos de Walking Dead. La música de Walking Dead para vos. Sí, ¿querés? Acá la tengo yo. ¿O la guardaste? No, creo que la tengo. Si no, va para. Pásame eso ya que está, ¿viste? Estamos produciendo en vivo, ¿viste? Sí, hoy sí. Acá no, este que está acá. La tiene. Ahí está, mira que grande. Listo, ya está. Dele power. Ahí está. Hay que esperar hasta febrero, muchachos. Falta poquito. Ah, cierto, no, ya me estaba olvidado. No, pero es una serie que tienen que dar en invierno, porque no se disfrutan las series con calor. No. Lo que pasa es que allá es invierno, papá. Me dan ganas de estar. Allá es invierno, papá. Me siento sucio como Rick. Que hablen las chicas. Todo transpirado, ¿viste? Ahí está. Que hablen las chicas. Yo voy a hacer una pregunta bastante importante. Está, que está Darryl, Laura también del otro Darryl, lado. Darryl, que es el hombre a seguir, digamos. Que es, digamos, un exponente, un tipo sucio, repugnante, que ya se traspasa el olor a la pantalla. El olor a chivo que tiene ese tipo. Tiene una ballesta que hace, y parece, viste, Legolas, el tipo, sí. Tirando así. Está entre la tipa que tiene entrada en año con pelo corto, que la echaron, Carol. Sí, pero esa va a tener su restaurante seguro. Le tira los perros a Michón. Viste, está ese tipo que es el galán del momento. ¿Por qué? Cuéntenme las chicas, por favor, ¿por qué Daryl es el hombre del momento? Porque esa caricia la pasa. Teniendo 57 años, O sea, a mí no me llama la atención. ¡No! Chao, hasta luego, buenas noches, ¿eh? Nos vamos. Chao, hasta luego. Dale, va. En serio, vamos.
nada. Usted, señora, diga, usted cuente, cuente. Vale. Que es como así muy rudo, qué sé yo, como que... Yo también soy rudo, no. Mira cómo hablo, mira vos que tengo. No, pero da esa como esa imagen de hombre rudo y que quizás pero bueno, sucio. quiere enamorarse, me parece. Claro, ¿ves? Me parece que en el fondo también... No es como el hermano. Dice, mirá, mujer. Acá dice Laura, dice, no, él no se los tira a ella, Michón se los tira a él. Sí, es verdad, ¿eh? Sí, también. Es verdad. Bueno, y la de pelo digamos corto que, también, la de pelo corto de el último, digamos que el último claro, capítulo, claro. Todos se comieron el amague de que era la muerte de... Sí, señor. De Daryl, ¿eh? Parecía sí, que... No. ¡Se le muerde el brazo! ¡Uh! Y sí. Corta y va a otro lado. Después cuando vuelve... El tipo, claro. Y si no, sí. Lo reemplaza con otro arquero, porque a las chicas le gustan todos los arqueros. Porque de Daryl, Legolas... Acá dice Gianni que ella Arrow, le... Gianni, acá dice Gianni que no, ella lo pidió a Daryl a Papá Noel, pero no se lo trajo. Y bueno. te lleva a Merle con esa voz. Merle, gran personaje, Merle. Tuvo una buena muerte. Bueno, también, ¿qué pasó? ¿Cómo fue el último episodio? Porque vamos a ser sinceros, este año, esta temporada... No bajó un solo capítulo. No, este año hemos no, visto. Y por la que la gente quería. Hemos visto temporadas en la granja que era un embole, papá. Sí. Un embole. Y acá, en la prisión, ya le arrancaron bien cuando agarró y dijo: esto no es una democracia, papá. Y le clavó un hachazo en medio de la cabeza, lago. Esto era más tirando ya al cómic. Sí, bien, señor. Bien. Tenía bastante similitud en algunas cosas. Y esta temporada, justamente la 4, no bajó en ningún momento. O sea, empezaron con 3 capítulos, pues los 2 capítulos que estuvo solo el gobernador también estuvo muy bueno. Sí, bueno. Es más, el tipo ahí yo lo llegué a querer, porque pensé que había cambiado. Ay. No, yo no pensé, me caía bien. Era más malo que... Es más, el capítulo, cuando salva a la nena en el pozo ese, sí. Dije, el tipo cambió sí, mucho. Pero igual para que le agarra... No te voy a abandonar como ya ha pasado una cosa sí. Así. O sea, como ya le he pintado como que la hija de verdad, sí. Y qué sé yo. Tenía un chifle, le chiflaba el moño el vago. Pero vamos a ser sinceros, ahora, ¿qué pasó? En el último capítulo estaban todos dispersados. Michón se fue por un lado, Rick y el pibe se fueron por otro. El chino cobarde se fue con el micro con todos los viejos. Sí. No fue cobarde. La chica lo obligó, no podía hacer, no podía ni caminar. Vamos. No. Estamos en un apocalipsis zombie, muchachos, ponete la pila. Se estaba recuperando. Con esta música le hago un striptease si quiere. Bueno. Después, Maggie, el negro borracho y no sé quién otro. Fenómeno el negro total. Ah, y Sasha también se encararon para otro lado. La beba que se la morfaron. No sé si. ¿No sabemos? No, para mí que la salvó. No, la salvó Tairis. No, se la llevó Tairis. No, aparte falta un nene. ¡Se morfaron la piba! No. ¡Se morfaron la piba! Falta un nene, porque aparecían 3 y las 2 nenas mataron a la chica. Claro. Y las pibas esas que son más malas, son más malas que los zombies. Sí, son malas porque las que prendieron fuego, las que prendieron fuego fueron las pibas, no fue Carol. Y me la echaron a Carol, por menos, porque encima... Rick y Cal mataban gente que da calambre, que no eran zombies ni nada. Es más, Cal agarra a uno y viene, ¡pum! Listo, ya está. Pero ¿viste? Ahora, ¿hizo bien Carol en enseñarle a los nenes a defenderse? O ahí está el tema, ahí está el asunto. Se le dio vuelta, crearon un monstruo, ¿entendés? Para mí, la que prendieron fuego a la pobre Germu de Tairis fueron las pibas. Y eso lo sostengo hasta que la serie me diga lo contrario. Pero bueno, todos fanáticos de Walking Dead, más esta temporada que sí, realmente se lució. Hay que esperar hasta febrero ahora. Los agentes de S.H.I.E.L.D. No, vi el primer capítulo y no me gustó. A mí tampoco. No, la verdad que ahí. No. Yo sé que soy fanático de Marvel. Hay mucha gente que me estoy tirando en contra. Pero no, los agentes de S.H.I.E.L.D. a mí me pareció demasiado para niños. Ojo, no soy un tipo que sea muy grande, estoy entrado en años. Pero ya demasiado para chicos, ¿viste? No, muy comercial, demasiado... Sí, no. Y aparte no ¿Pero entiendo. ¿Por qué? Porque pusieron a Coulson, que todo el mundo apenas terminó Avengers, dijo, no, queremos que Coulson viva. Entonces dijeron, bueno, hagamos una serie que todos lo van a seguir, pero la serie la verdad que no... ¿Pero qué onda? El tipo era... No, hasta que yo vi no se sabe cómo es que... No, para mí tenía que haber hecho una serie con otros personajes de... Pasa que no van a poner una serie, no van a poner un Robert Downey Jr. No, pero pueden haber hecho... Un Ruffalo. Con Iron Fist, con Luke Cage... Bueno, eso es lo que van a hacer. Supuestamente Netflix va a producir una serie de Daredevil. Claro, ves... Capaz que ahí va a tener un Punisher, pueden hacer. Punisher, ¿ves algo? Punisher es más a nivel producción también. Balas. Sí, es fácil porque es un tipo, un justiciero. Pueden poner un villano cada tanto, pero bueno. Claro.
Bueno, Arrow, la segunda temporada es muchísimo. Bueno, eso es lo que la vea Avilés y dice que está espectacular. Sí, señor. Son of Energy. Son bueno, of sí, Energy. Yo la veo. Espectacular como terminó la última temporada. Ya sabe que la que viene va a ser la temporada final. Sí. Pero los de la gente de FX quieren que haga una más, pero no. Lo que es, si va a ser el tipo, va a ser una precuela. Ah. Que va a contar, ambientada en los 60, cómo fundaron Suncrow, o sea, los Sons of Anarchy, sí, con los 9 tipos originales. Mirá. Así que va a ser una serie de época ambientada. Así que eso va a estar bueno. Mirá. Revolution, no sé si la vio, no, la producida no, por J.J. Abrams, que es una ciudad, es en el mundo, hacen ¡pum! ¡Pum! Y ah, se apaga. Una serie que a mí me encantó, se apaga que quedé muy fanático este año, fue The New Orange Black, la de la cárcel de mujeres. Va de nuevo, ¿cómo? A mí me encantó. The New Orange Black. Ah, el naranja es el nuevo negro, sí, o el negro, el negro. Sí. No. Muy buena serie, a mí me está basada en un hecho real de una chica que va presa por... ¿Eso lo dan en Netflix o en Netflix, no lo dan? Sí, sí, está muy buena. Claro, porque ese no está en otro lado, Netflix. No, 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 se descarga, yo, ¿sí? Yo no tengo Netflix. Muy buena serie, a mí me encantó. Mirá. Todo de cárcel de mujeres, pero no hay violencia, nada. Una serie que estuvimos viendo acá con mi señora, que yo ya la terminé de ver, es The Death Note, pero ya es más vieja. ¿Cuál es? Death Note es la que escribís el nombre en un de la persona anime que cree que se muera y sí, aparece. Ah, en un... que es del anime. Es un anime. Muy buena, muy buena anime. Muy buena serie de 37 capítulos. Para mí, del último que salió anime, es lo mejor. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, señor. Coincido acá con el señor. Ya que están hablando de anime, tiro una por tirar. ABH el año que viene saca Evangelion. ¿Evangelion? Sí, saca, va a editar todo lo que sea Evangelion. ¿ABH todo DVD? Todo DVD. ¡Oh! ¿Cómo voy a gastar el año que viene? Tenía que sacar el Evangelion 2.0, que está más renovado. ¿Creen que algo así va a ser? Algo así, a ver. Vamos a buscar. El 2.0 y las películas. ¡Vamos a quemar la tarjeta! Bueno, y Doctor Who, que hizo una película... ¿Doctor quién? Doctor Who. ¿Doctor quién? ¿Quién? ¿Doctor Who? Que hicieron, es una serie que está de la década del 60, qué sé yo. Que les soy sincero, yo vi solamente un capítulo solo, mucho no caso, gente que no, se yo no caso una, recontra no vi nada, fanática. Pero sé que soy gente muy fanática, tengo miles de contacto. Hicieron un estreno, que la gente de que le gusta acá le hicieron un estreno, rompieron la tarlipe para que se haga un estreno acá de la película original que mezcla dos Doctor Who. O sea, supuestamente es una serie que tuvo éxito este año. Acá estamos en el asunto de quién es cuál es lo más mejor y lo más peor. Ahora vamos a hacer la pregunta de lo más mejor y lo más peor. Y hay que decidirse por uno. Nada, de que qué difícil pregunta. No, a mí no me vengas con esa cosa. A mí no me vengas con cosas tibias, ¿eh? Voy a empezar yo para así vayan pensando ustedes. ¿Quiere empezar usted, Juan Pablo? No. ¿Vio? Para mí la mejor película del año... Ah, otra cosa, perdón. Se estrenó Metegol también, ¿eh? Metegol, buena película. Fue muy buena película, muy buen esfuerzo de argentino. Muy buena animación. Y bueno. Fuimos, ¿no? A verla, sí. Sí. Bueno, fue Andrés y también. Que fue el Día del Amigo. Claro. Que pensábamos que no íbamos a entrar al cine porque, digo, debe estar. Sí. Y cuando llegamos al Yopin, estábamos solos. Más solo. No había nadie. Y dije, bueno, entremos a ver Metegol. Claro, porque la gente va a comer el Día del Amigo, ¿no? Va al cine. Claro, nosotros dijimos, acá vamos a terminar comiendo en un pancho en alguna estación porque no había lugar para nada y terminamos yendo. Sí. Bueno. Ahí está, iba a comer pizza en cono. No. Sí. Pizza en cono. ¿Qué? ¿Cómo que te das con hambre? Aparte el queso te quema, ¿viste? No, yo nunca vi, no me animo a comer. Yo la comí, es un hereje. La pizza es de pizza, loco, el cono es cono. Vale. Discúlpeme, perdón. Pizza de dorapa. Bueno, para mí, y yo te tiro, mira que hay un montón de películas, pero para mí la mejor película del año, tan, 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 Gravedad. La mejor película del año para mi gusto fue Gravedad, Sandra Bullock y George Clooney. Gravedad. Y en la nivel serie, bueno, The Breaking Bad. Listo. ¿Quiere seguir usted, Juan Pablo? ¿Mejor película del año? No, yo me tiro por El Conjuro. A mí me gustó mucho El Conjuro. El Conjuro. El Conjuro a mí me encantó. ¿Le hizo volver a usar pañal? Sí, me gustó mucho. Aparte no hizo falta películas de terror, de descuartizamiento, nada de eso. Sino otra vez apelar al miedo. A claro, primero, no tanto efectos, sino cuadros que se caían, ruidos. Y me gustó mucho. La verdad, hasta todo el elenco. Muy de la escuela de... Sí, de las de sexto sentido, de que es miedo solamente. Sí, Amityville, todas esas cosas. A mí me encantó, me gustó mucho. Es más, después vi el documental y asusta más todavía que la película. ¿Y serie? Y serie, la de la cárcel de mujeres. La cárcel de mujeres. Sí. Breaking Bad me encantó, pero me quedo con... Con la cárcel de mujeres. Sí. De Neve, Jordan Black, algo así. ¡Señor Torres! Yo le tiro así de una. El Hobbit y serie de Walking Dead. De Walking Dead, muy bien. Señorita. Bueno, también como película. Tengo tres. No. Una sola. A mí no me venga con esa cosa. Tiene que ser una sola.
y una serie buena. Bueno, El Conjuro también, para mí la mejor película, porque además el género de terror es el que a mí más me gusta, así que mí fue la mejor. Y después para de serie, American Horror. American Horror, es verdad, que es una bacana, la nombré, es verdad. American Horror, es verdad que cada temporada tiene una cosa distinta. Cada vez más tétrico. Señora María Eugenia. Bueno, no vi mucho, sí. No, vimos, pero... Bueno, muy variado también. Sí. La de Tesis me gustó. La de Tesis sobre un homicidio. Sí, a mí me gustó mucho. Bien, ¿y? Y The Walking Dead. The Walking Dead, sí, señor. Veamos. Muy bien. Hemos hecho pequeño censo de cosas. Y ahora vamos a lo peor, a lo más despreciable, a lo más asqueroso, a lo más repugnante del año. Hablamos de decir ahora. Y espere que tengo varios, para acá tengo muchas cosas para elegir, pero bueno. Sí, voy a tirar este. Sí. Hay muchos para elegir, pero voy a tirar, sí. Aunque esté en contra, voy a tirar. La última de Duro de Matar. No me gustó. Ah, no. Demasiado no, protagonismo del hijo. No la vi. No me gustó. A mí no me gustó, o sea, no es mala, pero tampoco es... A mí lo que estoy diciendo acá es lo que me desilusionó. Ahí está, encontré la palabra. Y a nivel serie, no, porque si veo una serie porque me gusta, así que sí, se me complica. No, acá si no te gusta, no. Claro. Un capítulo y después ya... Y, sí, no sé, viste, a ver... sí, no puedo. Serie no, vamos con la película, porque si es una serie no vas a seguir una serie que no, bueno, que no te gusta. Serie... Yo dejé de ver a gente de Shield. Ahí está, yo coincido con vos, listo, te la hago fácil. En otro capítulo ya está. Tipo demagogo, viste, se acopla con otro, viste, pero bueno. Y película fea, horrible, repugnante, güey, si no, ¿para qué gasté plata en esto? ¿Película de este año? Sí, señor. Me ganó el futuro. Tienes razón. Me ganó de mano, porque también es muy ¿fue este año? Eso es lo que... En enero, creo. Buscar, a ver. Si fue este año, yo me compro lo que hacer, me acoplaría con él, pero no, yo me dije esta y yo decía esta. Sí, es mala. Es mala porque si se hubiera llamado de otra manera, te la podría llegar a aceptar. Pero no es El Vengador del Futuro, no es El Vengador del Futuro, papá. Discúlpeme, la película transcurre en Marte, acá en una tierra que se manda por el medio, qué sé. El original del libro, en realidad es lo de la película. Es lo de la película. Pero no le. A mí me gustó el. Eso que inventaron para la película de Schwarzenegger. Sí, me sí. Pareció más atractivo eso del... De los sueños, del coso. A Marte, que podían ir a otros planetas. Aparte, está todo más agrandado la parte... Che, de pero pará. Estoy viendo, El Vengador del Futuro se estrenó el 9 de agosto del 2012. Claro. Fue el año pero pasado, pará. No, pero pará. Que porque, se estrenó acá. Que ya se ha estrenado acá porque Django, la película... Bueno, pero acá dice, yo estoy entrando a la página Cines Argentino y se estrenó en Buenos Aires. Ah, porque... Ah, entonces... Y no, yo no me acuerdo porque creo que hacía calor. No, pero para mí que la vimos bastante, hacía calor. No, entonces, que era diciembre entonces. Era diciembre pues de 2012 entonces. Sí, que hacía tanto calor que. Que la gente se iba. Solo por ser usted, elíjame otra. A ver. No, qué sé yo, pues. ¿Otra película mala? Que haya visto este año. O en el cable, lo que sea. En cable, lo que pasa es que no. No sé, la verdad que no sé. Bueno, lo dejo pensar. Sí, Juan Pablo. Sí, yo digo el. Vengador del Futuro, pero no sé, pero para mí que fue en el 2013. Está. Bueno. Y de serie, El Domo. ¿El Domo no te gustó? No, y eso que vi casi... Me falta el 8 capítulos, vi los 8. ¿Qué pasa? ¿No tiene tiempo? ¿No tiene timing? No me termina de... Y eso que es de Stephen King. Es la película de los Simpsons, sí, pero Stephen King también es un ladrón de gallina, o sea... El tipo tiene cosas muy buenas, pero también está basado en otras cosas, ¿eh? O sea, en otros libros, en otras historias. El Domo, vamos a ser sinceros, es la película de los Simpsons. Sí, es verdad. Pero yo me imaginaba otra cosa. Yo me imaginaba, dijo, bueno, quedan atrapados y se empiezan a sacar lo peor de cada uno, pero... Y es lo que sería, yo no sé. Pero yo vi solamente el primer capítulo y la no perdí. Terminó de... Es más, ahí trabaja el tipo de Breaking Bad. El cuñado. Pero el cuñado. El mejor papel lo tuvo en... Es que más, que el otro día descubrí que el tipo, ¿saben qué película trabajó? Dígame. En el Todopoderoso 2. ¿Qué hacía? Era el policía que sube al arca, que lo tiene que detener a Steve Carell. Ah, y le pagaron $25 y por hacer eso. Claro, ¿no? El tipo. No, eso es para mí. Pero... Me gusta la cortina. Señoritas. Bueno, para mí la peor, Short Tornado. ¿George Tornado? Sí, pero bueno. Son las películas del sci-fi. Pero esas no son malas, son películas para respetar. ¡Es malísimo! ¡Sharknado! ¡Sharknado! ¡Claro! ¡Eso pasó de hecho verídico! ¡Ja,
No son buenas, las sci-fi hay que respetarlas. Es un género distinto. No, 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 vamos a ver cómo corresponde. No son buenas. Como que no viste en ese canal. Como que no viste el tiburón fantasma. No, no viste el tiburón fantasma. Esa es peor. Que salía del vaso de agua. Tenés que buscar un tráiler y mirarlo y te convences. Mirá qué música para cuando hablen lo peor. Ah, bueno, me acordé justo que el actor, ¿cómo se llama el actor que hace Herschel en Walking Dead? Aparece en esta película, en Pearl Harbor, aparecía. ¿Sí? ¿Qué hacía? ¿Cocinero? Era un coronel. Un coronel. Un coronel, mirá. Un coronel que estaba con el presidente. Qué grande, Herschel. El personaje del 2013, sí, ¿no? Señor. La pérdida del 2013. Sí, señor. Y de la manera que aparte con una carita sonriente, ¿no? Cuando Rick hablaba bien, que it's tipo... life. Y aparte esa última mirada de él con... Claro, chico, que siendo... Claro, dijo, Rick cambió, ¿no? Es el tipo que saca el chumbo y te vuela la cabeza. Hizo un discurso hermoso y de repente le salió el Rick violento adentro y empezó claro, a los tiros limpio. Señor. ¿Murió señor. El gobernador? Esa es la pregunta. Sí, ¿cómo que no? ¿Vos decís que sí? Lo churaron. Escuchame, la espada lo atravesó, no, papá. No, ojo, en los cómics el tipo queda muy descuartizado. Le pegan el tiro. No se vio el tiro. Para mí que tiró al aire. No, pues. No me la compliques, Juan Pablo. Señora. No, película no sé. ¿No te acuerdas? ¿Alguna película? ¿Vos qué? Bueno, vos, por ejemplo, ¿Gravedad te gustó? Sí, Gravedad me gustó. Bah, coincide muy bien. No, después no. Django, que fuimos a ver, que me he acordado. Sí. Séptimo, sí, tesis, pasa sí, que todo es difícil. Todas las que fuimos. ¿Alguna en la televisión? Y esa, bueno, la 911. La 911 es media pedorra. Sí, es verdad. Aparte la manera que termina, pero no vamos, la vi acá, entonces no vamos a decir. La manera que termina es medio pedorrita, ¿verdad? Y de serie de River era la que empezó. Ah, tiene razón. Eso malísimo. Porque va, tenía cosas buenas. De Oren Peli, River. River era de Oren Peli, que estaba todo. Un saludo para Diego Leopardo que dice: che, Evangelion 3.0, aguante el programa, dice. Ah, no fue del año pasado, dice. Un saludo a Diego que nos cuente también qué fue lo mejor y lo peor del 2013. Sí, señor. Materia fílmica o lo que él quiera. Mire la música que puse. Escuchen. Este es el tema. Soy el río que te alcanza. ¿Sabe quién es este? No le diga. Tiene que sacar por la voz. El que vuelve, el que siempre está. Cartas y cartas envié para participar del programa y nada. Escuchen los toc toc de fondo. Escucha. Que decide y me hace. Ah, este es Pablo Markovsky. Otro ídolo. ¿Cómo? ¡Guante Top Kid! ¡Ídolo mío! Casi, había poca gente que nos escuchaba la semana. Le gustó. Era mi señor, le gustó. Bueno, Pablo Marcos. Yo creo que estaban con Jassi Mel y después me mandaron Pablo Marcos. Bueno. A mí me cae muy mal. Perdón, Juan Pablo. ¿Por qué? Me cae muy mal, Pablo Marcos. ¿Te acordás del sabio loco? Sí. Y de Akis Policlonopoulos. Hola, Pablo. Decía. Y hablaba de los jóvenes. Estuvo a las 5 de la mañana en Canal 9 haciendo una programa llamada En Vela, que no lo miraba nadie. Solo la gente deprimida y desocupada. Claro, y después tuvo uno de los créditos sin fin que agarraba el oscurito sin fin, que bueno, hablaba de música el tipo, que tenía menos música que un sonajero, pero bueno. Me cae mal, perdón, me cae muy mal Juan Pablo Camargo Marcos. No, pero tampoco mucho conocimiento de videojuegos en el programa. Ese es el tema movido de Pablo Markovsky. Ladrón. Ese es el tema movido de Pablo Markovsky, escuchá. Era rubio, ¿no? Sí. No sé. Lo salvaba ese chico que tenía... ¿Cómo se llamaba? El que sabía. Sí. ¿De qué? De juego. Y bueno, aquí Policronópolos era. Claro, ese. No, le decían el griego en el barrio. Basta, compadre. Entonces es la banda de sonido de Top Kid. Basta, Juan Pablo. Póngame Yacimel, si le gusta. Póngame. No, Pablo Markovsky. Tiene un autógrafo Pablo Markovsky. Bueno, vaya a CN23, ahí está, que ahí lo van a atender bien. Está ahí, Pablo Markovsky. Ya. Me niego a escuchar esto. Nah, dice, qué genialidad. Mira, que hay gente que me apoya, dice de Diego. Nah, Top Kid, qué genialidad. Top Kid marcó una época. Sí, el programa, pero la música. ¿De qué año era esto? Porque yo se sacó un disco, es un país generoso este loco. A ver, Top Kid, ¿de qué año? Yo mandé carta y nunca gané.
Mandaba carta. No, no sé si se... Pero yo me quería ganar el arcade. Escuchá la época, mandar carta, ¿viste? No, no había WhatsApp, no había. Nada. Claro. Que un tipo agarre el ambiente. Ya, no sé. Yo te conté la anécdota. Yo fui hasta ATC para. ATC. No, porque gané la Man Premier de Mortal Kombat. Ah, mirá. En esa época. En el 94 fue. No dormíamos, estábamos como. No. No, gente, puede cantar el arroz con leche. Por toda la ciudad, antes del alba, cuando nadie lo vio, rumbo a otro pueblo que lo esperaban, con su magia partió. Es grande, Pablo Marcos. Hay que conseguir una nota, ¿eh? Mario Eugenio Molinari. ¿Eh? ¿Dónde está ahora? Ah, está haciendo un programa de decoración en Inutilísima ahora. Sí, no, no, nada que ver. Están todos dispersados. Y Julián Weiss no pega una, no, no pega ni un solo programa. Julián Weiss es un mal tipo. Lo único, sí, es malo, dicen que es malo. Yo no lo sé, pero dicen yo, que yo lo conocí en persona en, sí. En trabajo, trabajaba en un hotel en Capital. Cuénteme. No, en, una, en un albergue trabajaban. No, 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 no. Sí, cuénteme. Iba, no, no, iba con Buraco. Iba con Murato a la tercera historia. A ver, con esta historia. ¡Hola! Ahí está Nancy Duplá, ¿no? Claro, estaba Nancy Duplá. La recepción necesita una habitación para ir para Buraco. Ay, no me hagas pensar, por favor. Qué asquerosidad. Bueno, ¿y qué, cómo era? ¿Cómo lo conoció? No, 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 era así muy, muy soberbio. No, no te da pelota, no, no saluda, o sea, mínimo una persona por educación entra buenos días, así sí. No, siempre. Buenas noches, buen sí, provecho. Siempre mirando. Una estrella estrellada, digamos. Siempre muy agresivo. Muy agresivo. Te va el aerosol ese para los ojos, le echás. Sí, mirá. Hola, Julián, ¿me puedo sacar una? ¡No me mires! Nada que ver a otra persona que han pasado, que es Emilio Dizzi, me acuerdo. Ah, ¿y? Dice que es medio calentón Emilio Dizzi, ¿sí? No, no, pero es muy atento, sí. ¿Sí? Saluda. Sí. Tenía la nariz roja. Sí, porque le da mucho al chupi. Le da mucho al chupi. ¿Dónde está el mar? Dijo. ¿Dónde está el mar? Con el, no, con el whisky. Yo a Emilio Dizzi prefiero recordarlo como el bañero, porque el otro día. No, dice vi. ¿Qué vieron? El. Para ese encuentro. El saludo que hace para que vayan a ver la película, te juro que. Se lo pega, se pega los dientes con Corea. ¿Cómo de qué dijo? Me echan a ver la película. No, pero tiene menos chispa que. ¿Y Fernández de Rosa? Vayan a ver. Ese no está tan mal. Que de Rosa lo único que tiene es los cachetes nada más, porque después todo el pelo blanco, hecho sí. Pelota. Después de este Gino Reni, que sigue robando, hablando en italiano. Y bueno, el pobre que vio Verugo Carambola, que bueno, ahora, qué sé yo. Bueno, después otra chica también, Julieta Díaz, ¿no? Julieta Díaz, sí, ¿qué pasó? Antipática. A mí me cae de pésimo, sí, dígame. No, ahí, cuando estaba ahí, la gente sí, se saludaba, sacaba, todo. Sí, se sacaba fotos con vos, te filmaba autógrafos, todo. Muy bien. Pero sí, sí. Lo tiene que hacer porque es mala actriz. Sí. Pero no, hay actores y actores. Hay actores y actores. Sí, sí. Claro, sí, sí, es verdad. Porque igual, qué sé yo, Julián Weich por ahí, el tipo, todos lo ven en los programas para chicos, en muchos programas que... No, escuchá la voz de Emilio Dizzi ahora. Escuchá la voz de Emilio Dizzi ahora. ¿Qué te pasó? ¿Qué sensaciones al verte en 3D? Con una calidad, un HD espectacular comparado con la original. Espantoso. Era tan lindo, tan joven, que me veo y me envidio. Era tan lindo. No, es impresionante. Verte a los cuatro juntos, te acordás de cosas que pasaron durante la filmación, anécdotas, historias. El facha que nos alegraba con su bolsita mágica. Traía ayudín para todo. Dale que firmaba a las 7 de la mañana. Dale, toin. A las 5 ya estaba el facha. Claro, el tipo no dormía. ¿Qué? El facha no dormía, papá. Estaba más duro que los lobos en Mar del Plata. En Mar del Plata, en el casino, no dormía el facha. Entre el facha y Paolo alegraban todo el elenco. ¿De qué me estás hablando? Nah, pobre, mejor recordémoslo a Emilio como. Claro.
Una cosa que nos estamos olvidando, ahí hubo en este año varias convenciones, como por ejemplo una que sacamos al aire de un muchacho que hace cómics que se llama Comic... Cómics hace la gente de Comic Asylum, los Comic to Go. Sí. Comic to Go. Que eso hacen, es un evento para ir a comprar cómics, lo bueno que tiene es que no cobran entrada. Totalmente independiente, bueno, porque no cobran entrada, ¿por qué? Porque la gente va a comprar. Claro. Yo no puedo pagar 60 mangos para ir a comprar. Muy bien. Es como que... Sí, vamos a nombrarlo porque es gente amiga, la gente Planetari... Nos cobra entrada Adrián para que nosotros le vayamos a comprar. No, Adrián no hace eso. No, Adrián es buena gente. Usted, pará. Cuando entran ustedes, viene con la alfombra roja. Vienen los pibes. No, se despliega la alfombra roja. Está la banda, la Sinfónica Londres tocando mientras ustedes van pasando. No, nosotros. ¿Entendés? Gente amiga la de Planetari, que está en Avenida Corriente, no me acuerdo de loca, Galería Polo. Ahí está, vayan al fondo y pff, ahí está la gente mía. Si no, Planetari Comic Facebook. Planetari Comic ahí en Facebook. Ustedes cuando van los sábados arrasan ahí. Nosotros quedamos siempre ahí porque tiene aire. Se quedan charlando. Bueno, el día ese que fuimos a ver Flash, caímos como antes que abrieron ellos, ya estábamos parados. Estaba golpeando la puerta, ¿viste? ¡Abran! Bueno, estuvo, por ejemplo, Animate. La PopCon. Fansai, no sé si estuvo, sí, que dijeron que iba a traer a alguien, después no lo trajeron, después dijeron que iba a traer a otro, después no lo trajeron, después trajeron a otro, después no lo trajeron. Y lo último que fue Argentina Comic Con. Comic Con Argentina. Que fue un desastre total. Donde hacía 67 grados de calor, no había baños, porque había cuatro baños. Baño químico, donde vos entrabas al baño y si estaba descompuesto te descomponía más. Porque era adentro de ese baño. Era, bueno, terrible. El agua te mataban con 35 pesos el agua, no, terrible, terrible. Pensé que para entrar a ese baño había que ir con un traje de antirradiación. Exactamente. Exacto. Hacía cumple y de paso. Exacto. Y la única figura, digamos, internacional que trajeron fueron a Beth Emily Kinney, claro, que dijo que estuvo muy, muy simpática, muy bien todo, pero ya al décimo que tenía que tocar en la espalda para sacarse Argentino la foto. No usa desodorante. Claro. Todo transpirado, porque encima el fanboy. La piba dice de los zombies Walking Dead que no había algo tan. Claro, tan desagradable. El fanboy, digamos, el que ve toda esta cosa, no se baña mucho, que digamos. No, porque prefiere comprarse un el señor un cosplay. Cómic, un pim. Claro, el señor cosplay tampoco. En las convenciones el olor a juventud. Claro. Había olor a Gollum, como sí, puso el amigo. Mucha juventud no había, había gente ya. Había gente entrada en año. Sí, ya. Pero bueno. Incluso mucha gente que dice que el Animate es un desastre, qué sé yo, sin embargo trajeron a Ujura, a todos los que claro, los mexicanos que hacen doblaje y todo, y donde decía que estaban y estuvieron. Yo creo y que el año que viene la Comic Con trae a Chabelo. ¿Lo trae? Yo voy. Sí, yo, si lo trae a Chabelo, yo voy. Por favor, me quede una foto con Chabelo. No, yo creo que el año que viene se van a poner las pilas porque están leyendo, saben que fueron muy bastardeados. Sí, yo creo que se... Igual llevaron gente, entonces los tipos les fue bien. No les fue bien porque... Cobrándote una entrada carísima. La gente le interesa, lo que pasa es que tendrían que traer más gente, más cosas, más gente internacional con lo que están cobrando y... Bueno, nosotros hablamos con un... Con Fernando, vamos a decirlo, Fernando Pinto, el muchacho que hace de Skeletor en todas las convenciones. El tipo, yo lo conozco hace años, y el tipo tiene muchos contactos grosos. Y él nos contó que estuvo en tratativa de traer a Daryl. En un momento, sí, era la primera opción. Después no sé qué pasó, cómo bajó, pero la primera opción no vino porque no le daban la fecha. De la Comic Con era... No le daban la fecha porque son personas que tienen una agenda y si no le dan la fecha no pueden venir. Exactamente, era Dave. Yo creo que si hubiera venido ese muchacho hubiera sido un... No, arrasaba bajado, todo. Sí. Pero dice que la... Pero la primera opción era traerlo al tío. Si traen a Darry se bancaban todo lo que estaban hablando ahora se bancaban todo. Sí. Las chicas decían, ¡ay, mira! Y si tenés que tocar a toda gente transpirada, de verdad. Alrededor, foto de... Era como Justin Bieber que te sacaba la foto. Así, viste. Con cara de Thor. Pero bueno. Que ni se presenta. Claro. No, que ni se presente porque quieren matar. Pero bueno, realmente... yo fui solamente el viernes porque tenía que estar con los amigos de Flashback que tenían que filmar. Pero bueno, realmente no me gustó para nada. Estuve desde las 12 hasta las 6 de la tarde y... ¡Oh, papá mía! Bueno, pero por lo menos lo viste al señor Avilés. No, yo lo vi al señor Avilés y bueno, eso realmente valió la pena la entrada. Bueno, yo calculo para el año que viene se van a poner las pilas y van a hacer algo
poco más mejor. Bueno, y acá que tengo la gente, también hubo un show muy importante. Bueno, en realidad hubo tres shows, pero acá la gente lo presenció. Y yo no quiero decir porque yo soy muy demagogo en ese sentido. Pero ustedes fueron a ver a Flashback, una banda de película con el especial de Spielberg y John Williams. ¿Qué les pareció? No, muy bueno. Muy bueno. Nosotros, yo lo había visto porque me había pasado el DVD, pero otra cosa es verlo. Yo dije, mi única queja, ¿cuál es? Muy bien, el DVD. Y estaba un popurrí que faltó. Lo que yo dije, faltó eso nomás. El popurrí de los bañeros. Claro, hicieron, hacen tres por año siempre. Tres por año. El primero fue de Mafia, el segundo dibujos animados y el tercero Spielberg y Williams. ¿Y le gustó? ¿Qué tema le gustó? Y cuénteme. A mí me gustó ¿cómo se llama? Batman. Me mandaste así. Claro, no, por supuesto. No, esto es así. ¿Viste? El de Mario Bros. El de Mario Bros. Mario Bros fue ese, duda, ese me encantó. Ese también fue con un ese me re gustó. Es una es, hasta se hicieron todos los detalles, ¿viste? Sí, todo eso me encantó. Con el teclado, ¿no? Bueno, la verdad que es un show para recomendar muchísimo. Una banda de película.com.ar. Bueno, no sé, ¿quiere poner una musiquita? Vamos a poner una musiquita, y algo. Y vamos después a despedirnos ya, con la música. Bueno, después tenemos que ir a cenarnos. Y sí, ¿no? Vamos a despedir. A cada uno tiene que agarrar y mandar su saludo que correspondiente. Saludo de fin de año. Acá mi hijo que está en la panza de mi señora se está moviendo. No sé si quiere opinar, pero bueno, no hay un micrófono que llegue. Porque ha visto películas y se ha bancado aire acondicionado fuerte y no tan fuerte. Bueno, de tirar algo mientras busco. Dígame, ponga esas músicas hermosas que pone usted. A ver, ¿cómo qué? Como tatú, como. Tiene que poner la canción de División Miami. Ah, ahí está, Jan Hammer, pero División Miami. Tengo el tema ese. Jan Hammer, División Miami, si no de YouTube, saquelo, señor. División Miami, Miami Vice, Jan Hammer. Crockett Steam, señor. Claro, Crockett Steam. Bueno, pero ese es cuando. Cuando el muchacho seducía a las mujeres, algo así, ¿no? No, era la parte es así media tristona de la serie. Claro. Si no está el tema de la presentación. Claro. No, pero musicalmente hemos pasado de todo. Sí. Durán. Aparte. Bueno, de Pablo Marcocchi. ¿Quién es Marcocchi? Yacimel. Pablo Marcocchi, no pongas porque ya se va la gente, yo se me va. Que en una época hasta cantaba Guillermo Viras, en una época que cantaba. Bueno, Doctor Silva. Sí. Bueno, vamos con este tema de. ¿Se acuerdan de la banda Gorillaz? Sí. Vamos con el Clint Eastwood. Y después vamos a ver otro. Bueno, es que estamos. Ya estamos en el bloque. Cuando te vi. Escucha. No tenés cualquier conociéndote. Sabes que a mí me regalaron el cassette porque era fanático yo. Ahí viene, escuchá, esta es la parte. ¿El cassette que era de cromo? No, escuchá, me encanta ahora. Quedó medio turuleca ¿no? Sí, Yacimel quedó medio... loco, ¿sabes? Sí. Qué tan mágico es esto que llegué. Me gustaba cuando te enseñaban a... Bueno, ¿viste el contacto ese Max29 que tengo en Facebook, que comenta todo? Muchos metaleros, pero éramos fanáticos, era él, hermano. Éramos el fan club de Yacimel, un poco. Ahora se hace el que canta... Claro. Era de nuestra época. Yacimel. Que tenés un poste. Y con Guns N' Roses mezclado. Y Roxette. Escucha. A este lo dio a conocer Badía. Claro. En Canal 13. Badía sacó cada uno también. Acá es que era una copia barata de Bon Jovi. Con el grupo Bravo. Sí.
Sí, cae. No, era Bravo. El grupo Bravo, pero después cae, se fue solito. Claro, después. En realidad era medio Guns N' Roses. Claro, y después, y se, después hizo... se hizo Bon Jovi. Sí, Bon Jovi. No, no, medio Guns. Sí, bueno, ¿qué? Que cantaba en tu cama de rosas. Tendrán un buen ritmo y en esta fiesta empiezo ya mismo. Traten donde pasaba bien. Trapeando está que no saben quién. No voy a decir, tendrán que adivinar. Y mientras sigue con las rimas voy a improvisar. ¡Música total! ¿Eh? Yo vi el show de Johnny Allen. El otro día me estaba acordando del Tomá pa' vos. El show de Michael Jackson, que era Michael, decía Michael. Domingo Di Núbila. En realidad era Michael Jackson, Michael y Jackson. Sus amigos. Michael era. Jackson y sus amigos. El canal 9. Exactamente. Que siempre terminaba con el tema Thriller y yo ni lo podía ver porque era un julepe. Sí. ¿A quién cuando era niño no se asustó con el tema Thriller? ¿Thriller? ¿El video? Sí, a mí yo no lo podía ver entero porque... Aparte la voz... Después poné la canción de la tele. Aparte la voz del locutor... Bueno, ¿sabés quién era el Vincent Price? Vincent Price. No, con razón. Estaba loco ese tipo. Un tipo que se quería Drácula, imagínate. No, no, no. Los Simpsons también hacen un... Claro. Yo soy Drácula, decía el babo. Escucha que... Le decían, para, ¿cómo era que le decían a este, a Nick? No me acuerdo. Le decían el Sting italiano. Ah. ¡Ladrón! Claro. Laura no está. No. Twiggy. ¿Qué fue la vida de Twiggy? ¿Engordó? Sí. No, debe estar vendiendo bombacha de corpino en la frente del coto. Tiene un burrito que te saca una foto. Tiene un lorito que te saca el signo de que vos sos. Ahí en la valle. ¿Dijo que grabó Nicole Neumann? ¡No! ¡Ese no lo ponga! ¡Y si lo tiene! ¡No! ¡Lo peor que lo debe tener! ¡Lo debe tener que era... ¡Seguro! ¿Cómo era que decía? ¡Déjame soñar! ¡No! ¡Ah! O ¿Do you wanna dancing? Tiraba, tío. Pero hacé dos lecciones de inglés. ¿Do you wanna dancing? ¿Vos querés bailando? Te dice. ¡Uy! ¡Lo está buscando encima! ¿Para qué le decís? Escucha. Déjate querer. Ay, Dios. Vamos todos. Agarro calofrío, pero no puedo. Pero escuchen la voz, escuchen un poquito la voz. No pego una nota. Déjate querer, te lo pido. No quiero tratar de en soledad. Por favor. Pero ella tiene voz más voz de hombre que el poroto cubero. ¡Me trajo cuatro perros nuevos! Pobre pibe, Pacho, pero cuando habla en la casa, ¿qué es eso? ¡Habla en casa, papá! Le dice, ¿viste? Los pibes, los hijos no la respetan con esa voz. No, ¡hágale en casa, papá! No puede tener autoridad con esa voz. Nah, y viene Nicole y dice, bueno, che, vamos a soñar. Los perros, por otro, los perros. ¡Ay, qué horror! ¿Viste? Bueno. Cantó Mariana Fabiani también, ¿qué quiere que le diga? No, qué vergüenza. Esto era música. Nosotros no nos privamos de nada. ¿Quién no miró a mi Gobio acá? Quiero de verdad. No, yo no. Yo te dije que era fanático. Yo era fanático de chiquitita. Ah, es verdad, porque era la competencia. Yo muy fanático. Me vi toda la saga de hasta que tuvo Romina Yan. ¿Hasta que estuvo Romina Yan o después? No, después cuando no estuvo más dejé. Dejaste, que estuvo, claro. Estaba Grecia Colmenares, después tomó claro, no, yo vi todo. La posta. Todo. Yo te ¿quiere que le diga cómo hacemos algo con Cris Morena? A ver. Agarre muchos huérfanos y una cuna que cante, y nada más. Y ya con eso, y que vivan todos en una casa especial, no sé, viste, media. Acá hacemos así, pero tipo Walking Dead. Contra zombies. Claro, ¿ves? Esto era más entretenido. Sí. Ese doctor Silva. Ese era Guillermo Vilas. Guillermo Vilas. Ah, cantó con el tema Miguel Mateo, me acuerdo. ¿Quién le habrá dicho, che, vos tenés que ganar un disco, loco? La gran Willy.
Me miraste sin poder hablar. En mis ojos yo te quise bien. Encima todo ese coso tecnotrónico, ¿viste? Ya, pero era la época esa de toda la música rap, tecnotrónico. Si hay un tema que traumó a muchos, es este, escucha. Que ahora cuando cae. Escucha. Con este vamos a los asaltos. Este tema estaba prohibido, muchos se enojaban. La vi jugando frente a mí. Su vestido a cual. Yo no fui a ver, papá. Cuando dejó caer de golpe su pañal sobre mis pies. La masa de la letra me da bufarra, pero. Y una mano en cada mano. Así fue como yo me declaré. Hola Natalia, ¿cómo estás? Llegó el momento de hablar. Deja de comerte los mocos y escúchame de verdad. Es repugnante, loco. Aunque yo estoy en preescolar y vos estés en el jardín. Hay algo. Vamos todo de la mano. Vamos todo de la mano. Sí. Quiero tenerte junto a mí. ¿Cómo se nota el rosadino? ¿Viste cómo se nota el rosadino? Porque todos cantan. ¿Cómo es que nunca hice un unplugged de este chico? Yo me acuerdo que este tema trajo un quilombo cuando salió. No. Pero le servía. ¿Por qué no pone bombache? Escucha. Vamos a hablar con tus papás. Ellos nos tienen que apoyar. Si nos queremos casar. Poné bombache a Veló. Ese es un tema, loco. Poné bombache a Veló que yo no fui a ver a Macaferre asociado. Hacemos poco con eso, papá. Esto era la época que. ¿Cómo se llamaba la radio? Z95. No, la Hit. La Hit, claro. La Hit que estaba fonito, que estaba estaba ahí, esta piba, ¿cómo era? Daisy McQueen. Esa, era el auge. El auge. Que ahora Daisy McQueen está flaca, para mí ya no es Daisy McQueen. Rato vomitaba y con frecuencia se mareaba. Se mareaba. Comenzó a cambiar. Es media Daisy McQueen, digamos. Se engordó. Está quemando. No, ya la gente se fue de la charla, ya no contesta con nadie. Sí, no, ya la gente se fueron todos. Digo, la mitad se pegó un tiro. La otra mitad, digo, no, esto no existe. ¿Qué quiere? Che, Juan Pablo, ya son 8 menos 10. Ya está, bueno, ya está. Basta, basta, basta. Vamos. Basta. Bueno, para que, no sé, vamos buscando un tema para. Espera que voy destapando la sidrita. Ustedes vayan haciendo los saludos del fin de año a todos los que quieran. No sean pijoteros a la hora de saludar. Ahí quedan 10 minutos, ¿eh? Vamos. Empezamos, Juan. Yo un saludo a toda mi familia, a todos mis amigos, a todos los que me conocen. Que terminen bien el año, que sigan todos en familia, tranquilos. Esperemos que todos tengamos luz. Gran deseo. Sí, no. Para todos los que me conocen. Todos los que me conocen y bueno, y que podamos tener unas vacaciones. Ahí va, ¿eh? No pasó nada. No pasó nada. Bueno, ustedes sigan. ¿Qué fue? ¿Para que me aviento? No, claro, porque está muy cerca de los. Muy cerca de la ventana. Ahí está. Grita, si no, ahí está. No, un saludo a todos los oyentes del calabozo. Se cae fuerte. Nada, para mi familia, para todos, para mis amigas. No, que empiecen bien el año. Ah, que paguen, dije. Y... Que paguen lo que me deben. No, que empiecen bien el año. Nada más. Bueno. Dos. También. A todos, saludos a todos los oyentes, amigos, a la gente que hace el aguante, como hoy, como Vanessa, como Luciana, como Ceci, familia. Un beso a Tomás. y bueno, nada, que empiecen el año lo mejor que puedan, los mejores deseos,
que el calor pare un poco y bueno, que nos haga respirar un poquito, nada más. Muy tolerancia bien. Y respeto también. Muy bien, sobre todo eso. Buena palabra, tolerancia. Yo también la voy a agarrar un poquitito. Que seamos todo el año, en el 2014, que seamos un poquito más tolerantes. Si el que piensa distinto, bueno, que piense distinto, listo, quédate vos con tu idea. No nos ataquemos entre nosotros. No me quiero ser el hippie porque no lo soy, pero seamos un poquito más tolerantes, nada más que eso. Tengamos un año mejor, que tengamos mucho trabajo y sobre todo mucha salud, porque la salud no se compra. Lo demás tenemos, lo demás se va por cuenta nuestra, digamos. Bueno, un saludo muy grande a mi hijo Tomás y a mi hijo que está ahí adentro de la panza, que ya dentro de poquito va a salir. A mi señora que la tengo acá presente. Y a todos ustedes, amigos, que comparten los mismos gustos que tengo yo. Al Chimpa, que si no fuera por él no estaría acá detrás de un micrófono. A todos los amigos que también, Ceci Pérez, Vanessa, Ariel Avilés. No me quiero olvidar de nadie, pero bueno, si me olvido, discúlpenme. A la gente de Flashback también, que me bancó muchas cosas. Rod Lem, la gente de Murdoch, FX, no sé, bueno. Si me olvido, perdón, mil perdones. A usted, Juan Pablo, gracias por darme esta oportunidad de estar atrás de un micrófono y decir la huevada que digo siempre, porque son las huevadas que a mí me gustan. A Natalia, acá al señor Andrés Torres. Muchas gracias y todos tengan un feliz año 2014, que el año que viene vamos a volver. Ustedes no se van a salvar de nosotros. Señor Juan Pablo. Bueno, más que nada agradecer a toda la gente que nos hizo el aguante de este tiempo, agradecer acá a la gente de FM Providencia, que me cede del lugar, a Lázaro como director acá de la radio, bueno, agradecer a Avilés, a Laura, a toda la gente que está del otro lado del Facebook, que siempre banca todas las pavadas que digo yo, escribo y subo en el muro. Bueno, agradecer acá al amigo Torres, que ya hace años que nos conocemos y siempre está, en las buenas y en las malas, siempre está presente, Natalia. Ya hace 2 años que estamos juntos. Así que bueno, gracias por bancarme, porque hay que bancarme. Mira, hay que el próximo año un premio, ¿viste? Sí, la verdad que hay que seguir. El premio, vamos a venir con el premio realmente, todo gala, todo. Hay que seguirme. No. Hay que seguir mis cambios, la verdad que. Es impresionante. Una paciencia bárbara. Bueno, gracias Lucho por hacerme el aguante, sumarte de vuelta cuando quise retornar acá al programa. La gente que también participó ante años, Mauricio, que también estuvo mucho tiempo acá en la radio. Nada, decirle a todos un feliz 2014, que venga con, vamos a decir, lo más importante, salud, trabajo y bueno, lo que sea, y que disfruten y sean felices con lo mucho o poco que tienen. Y bueno, es verdad, ahora nos tomamos unas vacaciones nosotros y estaremos volviendo cuando haga un poquito más de frío, qué sé yo. Igual acá está lindo, pero hay que descansar un poquito y nada, que qué sé yo, disfruten el verano y pásenlo como puedan. Feliz año nuevo y nada. Vamos a brindar, muchachos. No, agarra el pico, vos, sí, Juanpi. Bueno, a la vieja usanza. Salud, muchachos. Feliz 2014. ¿Eh? Vamos a tomar. Salud. Oh, salud, adentro. Feliz. Salud. No, ahora sí. Está frappé, ¿eh? Ahora sí. Está bien frío, está bueno. Teníamos que haber empezado con esto, papá. Acá dice Laura, felices y merecidas vacaciones y salud. Nos decía, bueno, Laura, un beso enorme a vos y a tus hijos. Y nada, nos escuchamos o nos seguimos por Facebook con toda la gente que nos hizo el aguante y será hasta el año que viene. Sí, señor. Así que nada, adiós. Nos vemos. Chau, chau. Hasta luego. Chau.